¿Qué dice mi gente? Muchas gracias a toda la gente que siempre está apagado el micrófono, ¿no? Lo tenía apagado, no me mientas. Dos, tres, ¿estamos? No manches, queda aquí con producción. Muchas gracias a toda la gente que siempre está al pendiente de este programa de mierda. Gracias a todos por vernos. Ayúdenos a compartir. Y mira nomás ni menos que tengo mi comadre, Emma Huevo. La madre, el compadre Moroco, pinche Moroco. Compadre, ¿cómo estás, compadre? Con todo, porri. ¿Cómo ves ahorita la invitada? No, de lujo, de lujo. Mira, yo pensé que no ibas a venir, güey. No, porque me dijiste por que eso le hablaste, quedado. ¿Verdad? Que dices más o menos alguien que estuviera a los pechos de uno. Ah, por eso me hablaste. Sí. Pero... No, no, no. Es que haz de cuenta que ya me habías dicho, ¿qué onda? ¿Cuándo grabamos algo? Simón, vamos a grabar. Yo bien puesto y todo. Pero Moroco me dijo, no voy a poder. Dije, va, déjame le hablo a la Madeline y te rogué, güey. Segunda opción, güey, te fijas. Agarra el micrófono, segunda opción. Agarra el micrófono. De segunda mesa. Ah, sí, cierto. Pues póntelo así. Hola, segunda opción, ¿ok? Está, ver, chécale, este, está vamos a chécale, ahí, aprendido, ¿no? Está aprendido. Amor, es cosa profesional. Este es un programa. No, no lo agarras con las manos. Va, me parece bien. Mi comadre Madeline, me da mucho gusto que hayas vuelto después de tantos programas sin verte, güey. ¿Por qué, güey? Pues es que inicié con otros proyectos, pero aquí estamos. Tú ya no digas nada del pasado. El pasado está. Pero regresaste. No, no me digas que la anexaste también. No, la neta no, güey. Querías anexarla. Oye, espera, ven, compadre, ven, hijo, contesta esta llamada, güey, porque se me hace que afuera está el Uber. Corre, compadre. Ahí está, contesta. Ahí está. Saludos a mi compadre. ¿Cómo se llama el canal de allá arriba, güey? Es que me quitaron el teléfono. Dice, Emma, dice, ¿vas a poner nervioso al Cristian otra vez? No, hoy no. Hoy vengo bien león. Así que tú tranquilo porque ahorita ando partiendo. Oye, nueces y pi. Y ando partiendo así con el pito, güey. ¿En así qué que quedó tú la morra que wey te regañaba, güey? ¿Cuál, güey? Pues una que hace mucho y me dice, no me agarres porque me regaña. Todavía me regaña, güey. ¿Es tu esposa, güey? ¿Eh? Ok, oye, no me digas. ¿Eh? ¡Ay, perro, traes carillas! Carillas, a ver. Abre la boca, perro. Ay, pues su pinche. No, mira, ¿te deja acuerdas de venir uno y trae a pinche acá de la mierda? Antes de venir, triunfé, culero. Triunfé. Oye, saludos a Daniel Hernández. Las tenía todas picadas en las muelas también. De Luis Miguel. Sí, güey, es que estaba chimuelillo, me faltaba un diente antes, y la chingada. Tú te lo encontrabas en el 116 a Davidrio y ahorita ya ni de pedo se sube el camión. No saben ni cuánto cobran. Con madre, acá. Sí. ¿Es de porcelana o de los piojos? Acá no, de los hombre, baratones. Es un clores, es una mamada, es un clores, güey. David Conde dice, saludos, Cris, y un saludo para Moroco. Saludos a la banda. Gracias por sus donaciones, vatos. Dios me los bendiga. Dóneme sangre a mí, yo lo que quiero. Tú sí te limpias la cara, la bocona, güey. Sí, con el mismo hilo dental con el que me limpio el fundillo, compadre. Sí, güey. Para que aprovechar ahorita que no hay agua, güey. Pinche Moroco se cepilla los tenis y luego se cepilla los dientes del vato, güey. Y luego la cola, güey. ¿Tú, Madeline? No, Madeline no. Madeline, yo sí me lo lavo así. Bonito. Sí. ¿Tienes un cepillo especial así para la lengua? ¿Qué necesidad de hacer esa mamada, güey? O sea, ¿cómo te lo cepillas? ¿Para acá? ¿O? Ajá. Ajá. Y la... Órale. Bueno, no te lo cepillas bien, güey. Traes un elote ahí de la puri, güey. El camote, güey. ¿Qué? ¿Todo chido? Sí, si era el Uber, ¿verdad? Si era ahí, ya tenemos comida, perro. Ah, loco. ¿En greña, vato? Oye. Es que quiero nunca darle... trae. Qué bueno que viniste, porque nunca trae nunca nada. Nunca trae comida. No, de hecho es para mí, culeros, para mi casa. Para usted. Ya pero voy a traer a la próxima que nos juntemos, güey. La traemos, vaya que no venga Madeline, ya traemos ahí. Ah, qué mamón. No te creas. Todavía que me deja de segunda opción, güey. Nunca ha sido segunda opción, güey. Siempre no ha sido la de primera, güey. No, pero ya era para que vinieras en primera y luego. Yo le dije, quiero grabar contigo algo. Y luego, no, sí, me la dio largas, güey. Pero ahorita que no ibas a venir tú, ahora sí la pendeja. Ah, ahora sí, la china. ¿Quién? Madre, no es cierto. Así, güey. Debe ser opción de lujo. Saludos a Isalgo Sano. Para mi insulina. Para la insulina de Moroco, la Emma que la coquetea, que le coquetea al cholo. No. Ahorita no. Ahorita la fiera está enojada. Salí corrido y la chingada. ¿Sí? Entonces ahorita no, quiero pedos. ¿Otra vez? Sí, hombre, no aguanta que la engañe. ¿Qué clase de mujer es esa? No, bueno, pues, pero ¿cuál fue, güey? ¿Cuál es ya con la que se quedó contigo? No, ya no supe nada. No empieces a chingar ahorita. ¿Cuál fue? Mira, no recuerdo. La aquí de siempre. No manches, esa mera, güey, al chile, güey. La que te vimos allá en la arena, güey.
Mira. Cabrón, te pusiste pálido, güey. Che, roca traidora, culera, güey, chile. ¿Qué más? ¿Qué más? Ir ya la insulina. La insulina la va a necesitar ahora, Cristian. O sea, las bocas después del susto. Oye, güey, de hecho, de eso se va a tratar el tema, güey. Las ex, güey. Las ex. Es que hay ex bien tóxicos, güey, al chile, güey. Yo soy bien pinche tóxico, carnal. Yo soy de los que se brincan a las casas de las morras. Neta. Y sí, carnal. Nah, pero tú, ¿por qué eras ratero, güey? Pues estás acostumbrado a ese pedo. No, mames. No, yo sí me brinco, les hago panchos y la chinga y neta. Y les hackeo los Instagrams y la verga. Sí, neta. Soy bien tóxico a la verga. Nah, fíjate no, que yo he tenido nah. broncas, pero porque yo no soy tóxico, güey. Yo soy así como que tengo mucha confianza. ¿Ustedes me consideran que soy una chava tóxica? Sí. Se me ve la... Al chile sí. No te creas. No, 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 chile, puta pendeja, va, güey. No, fíjate que no, ¿eh? Toda la toxicidad. No, yo creo que no. Yo creo que te han tocado tóxicos, ¿no? No, sí, soy bien celosa. ¿En serio? Soy nivel 2. Yo pensé que no. Es celosa hasta de los amigos, hasta del vecino y de todo. De hecho, todo. Yo me enojé con algo por toxicidad con Cristian. ¿En serio? Sí, ni me acuerdo por qué. La chile no me acuerdo por qué, güey. Sí, no, algo hiciste que dije, no, hombre, bye. Te lo juro, eso sí es real. ¿Qué, güey? Es... ¿Pero qué te pude haber hecho, güey? No me acuerdo, ya fue hace mucho. ¿Qué te pude haber hecho que aquí estás? Algo hizo que ya no quise ir a su programa, pero después me voy a acordar y te lo voy a mandar por un mensaje y lo pones aquí. Es que yo no me imaginé eso, ¿eh? Yo siempre te veía, desde que te conocí, siempre con una sonrisa, bien a todo, bien alegre, o sea, no me imaginé. Pero ahorita estoy alegre. No, yo sé, o sea, sí, siempre te veo así, o sea, pero yo no sabía que, como dices tú, que eres tóxica. Sí, sí soy. Soy bien celosa, loca, trastornada, enfermota, de todo tengo, güey. Te lo juro. Bueno, por eso yo creo que por eso no me duran los chavos. ¿Cómo fíjate. Ves? ¿Y te sientes orgullosa, güey, al chile? ¿Te sientes orgullosa, güey, de ser una ruca así, güey, tóxica? Pues sí. Pues yo defiendo lo que es mío. ¿Qué es lo más tóxico que has hecho? Al chile. ¿Qué es lo más tóxico? ¿Golpear a una muchacha? No. Yo creo que a lo mejor irlo a buscar a su casa para ver qué está haciendo. Eso es lo más tóxico. O ¿has hecho una escena así, cabrona? Sí. Fíjate, te interrumpí con lo de quebrar algo. A ver, échale. Que tenía un novio que no voy a decir nombre. Espérame, saludos a David Conde. Dice Cris, chingo de felicitaciones por el foro Didi. Gracias a la banda del foro Didi, tuvimos lleno. Dios los bendiga, amigos. Gracias. Ya, ¿tuviste un novio que qué? Tuve un novio, que... Ay, ¿qué iba a decir? Ya se me olvidó. Que era luchador. Que le quebraste algo, rompiste algo. Ah, bueno, quebraba. Quebraba. Quebraba, pero los padrinos. Wey. Quebraba vidrios, he quebrado todo. La verdad es que con piedras así la aventaba. Ha rayado carros. Fíjate, yo te voy a platicar una, güey. Yo hace mucho tiempo tenía una novia, güey. Yo era bien pinche, yo era bien, bien, bien picudo, cara. Y la ruca empezó a tirar acá su rollo. No, que yo y que tú y que la chingada y que el otro y que fue y vino. Y yo estaba acá en el carro, güey, y ella estaba a un lado tirándome su juicio. Y yo le decía, ya párale, güey, porque me estoy enojando y la chingada. Imagínate acá lo tóxico. No, ya párale porque me estoy cansando. No, que tú y que no sé qué. Ya estuvo bueno. Yo soy de esos vatos, va. Ya estuvo bueno y que me enojo, güey. Luego que le pego el pinche vidrio de adelante. Pff, todo, güey, que lo trueno, palo. Chingada madre, me salió 15 mil pesos el putazo, güey. Nunca vuelvo a hacer eso, güey. Párale, chico, un güey. Putazo me iba a salir en 15 mil bolas, güey. ¿Y luego? Sí, porque yo pensé que era mujer. Moro, para mí se me figura que tú eres así como que, top. Todo puños. No, hasta eso fue en la secundaria. En la secundaria sí me hice muchos de esos. Pero... ¿Por qué me dices que le diga eso, Cristian? No, no. Fíjate que sí me ha dicho de ¿por qué no me celas? Le digo, pues es que yo tengo la confianza. Oye, es que pinche morocco. El pedo era de que para que haya reciprocidad y no tuviera yo pedos cuando me iba al table, güey. Pero, por ejemplo, a ti, tú que estás en el programa donde están muchas chavas, sí. Y así, tu morra no te dice que, güey, pinches morras, están cuadradas. Sí, me la he hecho de pedo, te pero... Te quedas viendo en la cola y así. No, las chiches, lo mío son las chiches. Las chiches. Sí. ya sabe. Ey, lo deja tú, llegas a tu casa y tu roca con unos limoncillos, da. ella sabe. Oye, ¿qué te gusta más? ¿El busto sí, o el pene? El busto. No, ese no, porque voy primero al busto. Ya cuando me bajo, ya ahora sí, ay, cabrón. Qué bueno, huevón. Una mutua. Intercambias manos, ¿va? Intercambio, sí, a mano cambiada, güey. La cruzadita como en el brindis, güey. No manchen. No, si te dice tu ruca acá de que, ¿por qué miras las nalgas? No, sí me ha dicho. ¿Por qué? ¿Qué chingada? Las nalgas. Y pero deja sí, pero ¿sabes qué? O sea, una vez pasó, pero porque te decís que estaba en el programa
Y luego le empezaron a mandar mensajes, mira lo que está haciendo tu marido. Y valió madre. ¿Y qué estabas haciendo, güey? No, pues nada, fue un accidente. ¿De qué? Cuéntanos. Pues fue con Karina Diamond. Cumplió años y que le dieron el pastelazo y la madre. Y luego voy y la felicito y la abrazo donde le iba a dar un beso, pues desde que te pasa. Y no. Fue un accidente. Dice, oye, saludos a Isaac Lozano. Dice, ¿cuándo la historia cuando te orinaste en el aire lavado en la secundaria? Que mi compadre Morocco compre la insulina en el Sammy. No venden ahí, no venden. Y ahí no. Gracias a la banda de las donaciones, Dios los bendiga. No sí, manches. Pero fue así, se armó un pedo. Y pero acá de que quiero el divorcio. ¿O no? Casi, acá, casi, güey. No, no mames, casi quiero el divorcio, güey. Sí. Es que un besote en vivo, güey, con otra persona. Es que no fue un beso, güey. Está en la chingada, güey. Darle un beso, o sea, a alguien. Sí, fue, ándale, fue como que un raspón nada más. Sí, un raspón. Ya la mano en la nalga fue otra cosa, pero eso no se vio. Antes que era, no, siempre todo. Oye, mi respeto es que a mis compañeros. Nunca les he faltado respeto, ¿verdad que no? No, jamás, jamás. Pero todas quieren con Morocco también, güey. Pinche Morocco, güey. Dicen que está feo, güey, pero... No, lo que pasa es que... Pero se la patea al vato. Lo que pasa es que como ya... Bien, güey. Lo que pasa es que como ya me voy a morir, piensan que tengo dinero y les voy a dar algo, güey. Neta. ¿Tú cómo vas? ¿Tú qué opinas de Morocco? No, yo que lo conozco a Morocco, él siempre ha sido... Siempre ha sido bien así de que nunca te dice qué rica o qué onda, mami. Como hay varios que no quieren decir nombres. ¿A poco sí te dicen, güey? Estás jodida, güey. Yo nunca te he dicho nada. No, nada más llegas y te vivorea de arriba abajo el perro. Sí. La escanea. ¿Quién, él o yo? La mirada es más. ¿Él o yo o los dos? No, pero disimula, güey, así de que... No te escaneé, güey. Esa es mamona, güey. Ya te escaneé un chingo de veces, puñetas. Ya no tengo nada. ¿Sí o no? Las que están... Valeria, ¿sí o no? Escanea. Che, Valeria, ni se ve, dile que sonría la llegada. Seas mamón. Sí, güey, siempre escaneas, güey. Siempre escaneas de arriba abajo. No, ni de pedo, güey. ¿A ti qué te gusta más, el culo o la chiche? Híjole, chingada madre, güey. ¿Sabes que yo soy parejo, güey? O sea, si ves un matón algón, lo agarras. Sí, es que de repente ves una ruca con unas chichonas, güey, y está tableada, güey. ¿Te has dado cuenta, güey? O sea... Sí, muchas veces está mal proporcionado el rollo. Sí, güey, las que se operan están bien proporcionadas, güey. Pero las que no se operan, carnal, de repente ves acá una chicha, acá chichona, acá coca en bolsa y la chingada, güey. Y tableada de la cola, güey. No. Y viceversa, güey. Una ruca acá bien algona con unos limones de ahí del árbol, güey. O sea, chiquillos, güey. Hay que operarse, pero a mí me gusta acá que chichona, nalgona y pitudo. ¡Tú! ¿Eh? 90, 60, 90 y 23. No quiere nada. Dice, nada. Culona, chichona, cinturita, no quiere. Oye, ¿tú nada, cuando estabas en el desarrollo, qué se te desarrolló primero? Yo siempre he sido fundillona. O sea, siempre he tenido cola. Siempre, güey. Eso es lo único natural que yo tengo. Ya ves que fundillona, siempre es la palabra más naca que he escuchado en mi vida, güey. Yo siempre estaba... ¡Ah, el fino! Wey. ¡El finolis! Exclamó la como princesa. Como ya usa Hugo Boss, güey. Ya, sí. Ay, ya se usaba Hugo perra. Sánchez. Como ya usas Hugo. Es Hugo Sánchez este. Que, ay, no llegué ahorita y vi acá con marca y todo. Yo, ay, perro. Mira, yo con puras playeras regaladas, güey. ¿Cómo? Lancoms. No, ahora es Telancoms. Pero ya usa de marca. ¿Qué dice ahí? Mira, me gusta tu durazno. Ojo. Esta, güey, pinche durazno acá de la... Duranote. No, y luego... ¿Ha caído el árbol? Doblada parecen cuatro. Ah, chingazo. Que... Oye, Morocco. Perdón, es ese. Chao. Ey, tú eres tóxico. Ah, no, va, no estamos. Imagínate, güey. Imagínate, Morocco, que inviten a tu esposa a un programa. Esperemos si no. O esperemos si sí. No sé lo que mi comadre quiera. Y luego que de repente salga un vato bien mamado acá, güey, acá. El Eros. Imagínate que salga el Eros acá, güey, bien mamado. ¿Quién es el Eros? Era un güey que es stripper. Ah, ok. Y luego que le di un rosón así a tu vieja, güey, así, pero un beso, güey. Te sale lo Morocco por dentro, ¿no, carra? No sé si yo también lo quiera besar, güey. No, porque sé que mi esposa no le gusta eso. Pero güey, imagínate que haga lo que tú haces así, güey, de que le dé un pinche un rosón así, pues es un accidente, güey. En algún momento... Ya, igual si le meten la reata por accidente, ahí sí me encabrón. ¿En algún momento te han robado un beso así en un evento, güey? De que digan, ¡no! ¡Cristian! ¡Ay! Que te den un beso. Chile, no.
No, o sea, sí, no sí te dan el besillo aquí sí. De que... Banqueteado. De que sí, aquí por el cachete. Pero si te aquí. Gusta la morra, pues sí le sigues el cotorreo, ¿no? Sí, ese, nunca ha habido algo acá, güey. Me etiquetas, la idea de... Ah. No, bueno, Fátilo, me etiquetas. Así, ya que te etiquete, va, y ya le... Y ahí le tiras... Porque a mí sí me... Sí, y pides hamburguesas. A mí me han llegado ahí. A decir, que dice, si no viniera con mi marido... Tu pinche cola, ¿y qué, güey? Me se le rompió la fuente, güey. Está pariendo, está bien. ¡Ay, se ve el feto! Ya está sacando la mano. Ya. Oye, saludos a Isaac Lozano. Vuelve a decir que dijiste de las hamburguesas, hija de tu pinche cola. ¿Qué más, Morocco? Que te dé un rozón de garganta. ¿Eso qué? ¿Sabes qué una vez pasó, güey? Que íbamos precisamente cuando recién entraba Madeline y esta Gaby, que eran las hermanas huevo. Íbamos saliendo. Estaban bien mosqueadillas, ¿te acuerdas? No, la verdad es que traemos un cotorreo pilas, con madre, güey. Muy pinche íbamos, pilas, perro. Íbamos saliendo. Ay, güey, cuando estaba ya con Ruby. Rudy, ¿cómo se llama? Ruby. Antes de decir Ruby, lávate la boca, güey. Estaba bien pendejo, güey. Y dice, ay, no, cuando estaba bien puñetas. Bien pendejo. Fíjate, también. Estaba el desmadre, estábamos también la mole y yo. En el cotorreo. ¿Qué te ríes, perro? Termina el programa o lo que se estaba transmitiendo, íbamos saliendo y luego el que era jefe de producción en aquel tiempo pues nos dice, ¿qué onda? ¿Cómo ven a esta chava? Ah, pues está bien, está en buen cotorreo y cantan con madre. Y luego nos dice, líguenselas. Y va mi esposa conmigo. ¿Qué? Y como la chilindrina. No manches. Qué ojete que no quiso, güey. Dijo, no, hombre, la verga está bien fea. No, güey, pero pues no es como dije, no es momento. Se cree bien bueno este vato, no, no sé. No, yo estoy feo, yo sí lo acepto, güey. Yo soy feo orgulloso. Tú eres un cholo, güey. Cholo. Yo dejé de ser cholo hace muchos años. Cristian, pero has perdido la esencia, güey. Yo sigo siendo el maestro corte cumbia, mira. El trailero. Dios, Jase. Si usted me da un billete, me duermo. ¿Cuándo volverás, amor? ¿Cuándo volverás, mi vida? Estoy rogando que vuelvas a poco. ¿Cómo te lo digo? Bueno, ¿y no te ha tocado acá un fan tóxico, güey? Una vez me metieron los dedos, güey. Vamos, cabrón. Ah, qué bonita historia. Dice, ahí lo trae. Lo trae guardado. Todavía no me lo saca el vato. El vato le quedaron todos remojados, güey, como los de María Félix, güey. Oye, dice que el vato tenía 23 años y sacó los dedos y parecía que tenía 82. No, mames, el vato parecía la bruja de Blancanieves. No mames, güey, te metió los dedos un viejito. ¿Quieres saber la historia o no? Sí, güey, pero donaciones. Pero, saludos a mi compadre Cristian Álvarez Nieves. Dice, saludos desde Dallas. Dice, para mi compadre Morocco y la hermosa de Madeline. Gracias, carnal, por tu donación. Dios te bendiga, compadre. ¿Quieres saber cómo me metieron los dedos? Ay, papaya de Celaya, por favor. Estaba en un... Cuídeme al huerco, comadre. Estaba en un evento, güey, en Saltillo, en un centro comercial. Madres. Y de esos lugares que no te ponen más que un pasillito así para pasar por toda la gente, pero bien chiquito. Cuídamelo. Así para... Bien chiquitito y con así, cinta wey. Masking tape, ni siquiera... Así, güey, literal así. Y toda la gente, pues, era un chingo de gente, porque sí. Era el Día del Padre. Toda la gente así a los lados, güey. Y yo traía un vestido, pero nunca me pongo vestido en un evento. Y ahora de pendeja me puse un vestido. Dije, no, güey, me voy a poner vestido. Chingue su madre, es lo que caiga. Llegué, y yo, no, Emma, güey, y la madre. Y yo, ¡ey! Y de repente, güey, como que un güey, no sé, se le antojó. Y luego no traía pues, la pura, el puro calzón, güey. No traía short. Pues, ¿no crees que el perro, no sé cómo le hizo, güey, metió la mano entre toda la gente y hizo esto y me agarró todo? No me metió los dedos, el chile no me metió los dedos, pero no, sí me agarró así, güey, toda la pantufla, güey. Toda, pero yo dije, ¿qué pedo? Dije, no manches, o sea, dije, ¿qué pedo? Total, güey, yo, pues, nada más donde volteé así, güey, yo tengo reflejos, volteé y el güey salió corriendo y todo, de que, no mames. No, pues, qué buenos reflejos tienes que alcanzaste a quitarte. No, güey, pero... o sea, de que, pues, cómo me cruzaba, güey, si estaba la puta sí, barra. Pero de que lo fueron y lo corretearon y todo, de que, te pasaste y que no sé qué, y el güey se fue hecho madre, pues, ya sabía, iba yo creo que oliendo. Sí, ándale, lo que, parecía que iba llorando, no, sí, oliéndolo.
Carnal, si nos estás viendo, igual ahorita vamos a pedir, voy a pedir un caldo de mariscos y menéamelo con los dedos. Buen Saltillo, por si alguien es de Saltillo, búsquelo. Tiene los dedos arrugados. Búsquelo. Oye, pinche vato iba así, güey, toda la pinche tarde lo ha tocado, güey, iba bailando. Pero, la bueno, verga, dicen güey. Que estuvo tan cabrón que ese día no le tocaba y le hizo que le bajara, güey. Le sacó. De tanto remolineo, güey. Pero díganme una cosa, ¿por qué? O sea, ¿por qué el olor? O sea, ¿qué pedo? Pues ¿por qué les gusta el olor a pescado, güey? ¿Te gusta el atún, güey? ¿Te gusta el atún, güey? Pues ese es como dices, es el alimento perfecto, güey. ¿Sí? ¿Has pasado por el pasillo de mariscos en Soriana, pero es como wey? Si a una mujer dicen, ay, güey, que al vato le huela la de esta a pescado, pues no manches. Pero o sea, es que es el alimento asco. Perfecto, güey, para esa rachera. Huele a pescado y sabe a pollo, ¿no? Porque, diga, a ver, ahorita que estamos así entre que estoy entre dos hombres, ¿por qué, güey? ¿Por qué les gusta que huela a pescado? No. O sea, no es como que nos gusta el olor a pescado, pero pues es lo que hay, güey. No, pero es pero que... Pero se enamoran, güey. Es como dicen, véndeme una tanga, mami, así usada después del gimnasio. O sea, ah, ¿qué cabrón. Pedo? No, pues es que hay gente que sí tiene sus fetiches, bien sí, cabrón. Sí, es que gente... ¿Tú tienes fetiches, güey? Así no. De que me gustan o sea, el dedo gordo del vato del no. Pie derecho. A mí me gustan otras cosas, pero... ¿Qué? A ver. De un hombre. ¿Qué? Pues yo me fijo en los labios o en las manos que las tenga grandotas y que esté altote, así grandote. Para que me pegue y vamos, me cabrón. No, hola. Oh, vengo al baño, güey. No, hombre, no mames. Pinche vieja, sí. Por eso siempre sale con el ojo moro ahí en las historias. Yeah, yo creo varias raza que está viendo ahorita el programa, ya la de la noche ya tiene nombre, ya tiene dedicatoria. Oye, saludos a Lilian Oregel. Dice, saludos, gracias hermosa por la donación. Dice, aquí estaré siempre que esté Morocco. Te quiero ah, mil. Muchas gracias. Ah, pinche Lilian. Ay, Morocco. Madre, pinche Lilian. Morocco, el Livers. Los Morocco Livers. Así te han agarrado los huevos, una fan o algo, Morocco, así. Sí, güey. Una vez estaba cantando, güey. Y de repente eres una señora así se paró. Los eventos de los bochos, güey. No, no, era en el IMSS. Era en el IMSS. Bien malo, una señora que iba a consultar, güey. En los eventos de los bochos, güey. Sí, los papás ahorrados, la madre. Está pasando de verga. En los eventos de no, los. No, realmente era. Ya estaba, Morocco, ahí va. Estábamos entregando calendarios del Arqui, güey. De repente una señora. Es de la cura la que va a los eventos del cervical. En la carnicería Godínez. Ya no te ríes igual que antes. Carnicería GM y sale la madre de ese tipo viendo el culea. Déjate que no. Sale en una tienda de mascotas, güey, bailándolo. Tú lo que eres es una croqueta, croqueta. Ay, no. Güey, porque ya no te ríes como antes. ¿Cómo, güey? Así, así bien burlón. No, y ahorita... O sea, ya controlas tu risa, güey. No, y ahorita está desatado porque ya se ríe. Controla su risa ya, güey. ¡Qué jocoso! Parecía pinche guacamaya, güey. Ahorita ya. Qué jocosos, qué jocosos. Entonces sí te agarraron los huevos. Sí, pero fue un vato, güey. ¿Y a ti? ¿Sabes que yo he tenido fans, pero que sí me siguen muy cabrón, güey? Que yo me sorprendo y digo... Yo no me seguiría, güey. Al chile, güey. Yo digo, yo no me seguiría ni a tú mí. Tú te das un follow, güey. Así sí, te dejas de seguir la chingada. Sí, yo me dejo de seguir, güey. O sea, yo nunca me he dado like a una foto. Es que yo tengo... Yo sí estoy acomplejado, carnal. O sea, nunca me he sentido bien, güey. ¿Por o qué, güey? No sé, güey. Siempre es... No sé, me siento muy X. Como que siempre me junté con vatos guapos. O sea, como con Franco, la Mole. Conmigo. O sea, vato, con Morocco. O sea, vatos así que la traen, güey. Digo, no mames, güey. Yo rock. Es okay. O sea, a lo mejor no son guapos, pero, por ejemplo, el pinche Franco es exitoso y a la verga. Y yo, güey, o sea, me junto con, por ejemplo, con Wallo, el de la banda MS. Pinche compadre, Wallo, güey, arrastra así... Así el vato va caminando, güey, y va dejando, güey. Le arrastra la reata, así, en serio. Le apesta el cara de papa y todo el pedo. Carna, no, hombre, el vato te laza caballos con esa madre y todo el pedo. Y, ¿con qué artistas te has rozado? No me he cogido ni uno, pero por ejemplo, mi compadre Wallo, que le mando un abrazo, lo quiero mucho, Wallo. Ricky Muñoz, estuve con él ahí en el Palenque, en el Domo Karen. Lo quiero mucho a Ricky, me quiere intocable. Con Igor de los Tigres, el Chaca de los Tigres, Nahuel de los Tigres. Ay, ¿no vieron mis historias que andaba cantando ahí con la banda de los Tigres? No. Y ahora te vas a ver la licuadora. Estúpido. Licuadora. Está con madre, güey. La licuadora, una ruca. Mira, dice Vanessa Barba que eres el más guapo de la mesa. pórtate bien, la licuadora. La licuadora, Sara.
¿A poco nunca te han hecho la licuada? Con madre. ¿Qué es eso? Peíname, perro. Peíname, no me. No, peíname de aquí. No échale, échale gel, pero el de Loco por Mari. ¿Qué es eso de la licuadora? Hay extensiones, güey. Nada, obvio, te creas, wey, es tu pelo natural, obvio. Perdón, sí, sí, se me la... Ahí está ya. Dice puras estupideces. Yes. ¿Qué es eso de la licuadora, güey? Explícame a mí qué es la licuadora. Mira, la licuadora es cuando agarras tú a una muchacha de aquí así y le haces así. ¡Quítame, idiota! ¡No, no! No te creo. ¿Sabes qué? Me imaginé porque en la licuadora también metes el chile. Bueno. A mí sí me gusta que me... Y luego me acabo de poner las extensiones, culero, me dolió. No te creas, mira, yo también tengo para que me hagan licuadora, güey. ¿Sí? Pero no me gusta. Te traes extensiones de axila. Bueno, y luego conoces a los chupas y todos tus amigos esos. Bien machín, conozco a famosos, famosos, güey, porque hay de famosos a famosos, ¿verdad? O sea, hay, sí, no sea gacho, pues, fama, fama top. Por ejemplo, mi pinche compadre Ángel Santa Fe, güey, andaba cotorreando con él, todo Guadalajara y la chingada. Ahí están en mis historias, ahí está. Yo los presumo, la verdad. Es que como tú no ves las mías, yo tampoco veo las de él, güey. Es que hubo un tiempo, fíjate, te voy a decir, hubo un a tiempo ver, en el que ya, se puso así como el chisme, que todo con madre. Muy mamilas, güey. Yo creo que ha de ser en este tiempo sí, de sí, que se junta ahora con los tigres y la chingada. Sí, te, en serio, Cris, te subes. No. Me dejaste de seguir, fama, güey. ¿Te acuerdas? Ah, no, me bloquearon mi pinche Instagram, güey. O sea, tu señora te dijo que la dejaras de seguir. Sí, al chile sí, es tóxica. Ay, también. También como la tuya. No, no es tóxica. No, no hay pedo, no hay pedo. Se tiene que se aguante y ya. No me bloqueaste entonces, perro. No te bloqueé. Es que esta ruca estaba enojada porque la bloqueé. Güey, todavía sigo con 230 mil seguidores. Tuve que volver a hacer otro puto Instagram, güey. Pero subí. Todavía hacer otro puto. Pues, mira, sí, no, wey, no es tóxica mírame, porque yo he subido fotos contigo. Chino. Yo he subido fotos contigo en mi Facebook personal. Y te has dado cuenta. Y ahí estoy bloqueada, mi esposa. Chiquis. ¿Otra vez? Siempre me bloquean. Fíjate. ¿Y luego? No, yo no te bloqueé, güey. Entonces te volví a seguir y la roca, me bloqueaste. ¿Por qué me bloqueas? No te bloqueé, güey. Me quitaron mi Instagram pasado y lo, no es cierto, en este también tiene seguidores. Pues ya me siguieron. O sea, tiene su backup, no, o sea, no es cierto. No es de que lo bloquee, tiene backup por si las moscas. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué decirle a tu novio, bloquea a la morra esa, güey? ¿Por qué? Pues es que acá, güey, te ven. Pero y, qué, güey, ni que yo te estuviera tirando el pedo, pues ni en cuenta. Ándale, güey, y dice, no, pinche culazo de vieja, güey. ¿Y luego? ¿Y qué? Y luego las andan meneando para allá y para acá, les dan celos, güey. Pero tú acabas de decir que la mirada es muy natural. Sí, va, pero explícaselo a ella. Entonces tu mirada no es tan natural, güey, porque ya se la torcieron. Ya te torcieron como las señales en el béisbol, güey. ¿Cómo? No, ya, oye, si te han torcido así de que vas caminando, perro, voltea para acá, culero. No, me han torcido hasta... Todo me han torcido a mí, güey. Estoy bien torcido yo como cheto. Sí se sabe. Sí se nota. ¿A poco no te has torcido a ti? ¿No te has torcido? Sí, sí, un par de veces, pero pues uno saca explicaciones de la manga, güey. Ya le empieza a decir, mira, biche vestido miado que trae este morro. O sea, o algo así para que se suene como chisme. ¿Qué le estás viendo, perro? ¿Qué le estás viendo? Dice, no, viste que se ve bien rebane. Yo sí le digo, yo sí le volteo la cara. ¿Sí? ¿Sí eres de esas, güey? O sea, y si pasa una ruquilla acá, por ejemplo, de repente te topas una mesera que está buena, güey, te ha tocado. Que de repente acá una mesera, güey, se acerca acá y lo que va a querer, oiga. Y lo, el 10% de propina, el 10 de propina. Se acerca la morra y la ruca trae core power, güey. De repente trae una mesera core power porque saliendo de ahí se va al Smartfit y luego ay, trabaja. La ruca tiene horarios y la chinga. Está buena. Te enojaría, güey, con una mesera, güey, así... Sí. Hasta cuando le abren la puerta a la morra de adelante, yo así le digo, ¿por qué le abres la puerta, güey? Pues es chava, güey. Me vale madre, ¿por qué le abres la puerta? ¿Que la abra sola, güey? ¿Qué? ¿Por qué le abres? Así. O así. Ey, igual, no, esto, pues, no, sí, así es mucha toxicidad, güey. Sí, güey, sí. No, así culea esta roca, güey. Porque uno abre la puerta pues, por caballerosidad y también porque para que te muevan el culillo. Está en la Constitución. Si tú le abres la puerta a una mujer, ya tiene que mover el culillo, güey. Sí, no, wey. Pues por eso mismo somos así. Sí. Igual cuando llega la mesera también. Pero uno lo hace por la igualdad. Es que también los hombres son bien, o sea, bien estúpidos, güey. O sea. Sí, somos muy, muy, muy obvios de a madre, sí, de cierto. De verdad, o sea, sí, sí, sí. Llega la chava y lo, no, sí, que no sé qué, lo sigue, amor. Y lo, se va y así de reojo. O sea, los pinches ojos así abajo en la cola, güey. Yo los he torcido y yo le digo, hey. ¡Qué pedo! No, y es ¡qué que, pedo! Pasa porque estás tú así como que de rojo ves. Sí, mi amor, la verdad yo quisiera pedir la carta pinche culote. ¿Sí? Oye, güey, una vez iba manejando acá. Venía manejando acá yo bien chingón y luego venía acá venía una ruca que traía una exnovia, va, una exnovia.
Y lo venía, y ya ves que por no interrumpir la plática, sí, siempre le haces a tu compa así de que, mira ese culo. Casi cierto, güey, a huevo. Y yo venía así, güey, y lo bien pendejo, le digo, así le hago. No mames, güey. Me pasó, güey. Me pasó, güey, lo la roca. ¿Qué pasó? Y yo, no. Es que por ahí yo compraba pollos. Oye, Jesús Aguilar, saludos. Dice, turbo insulina para mi compadre Moroco. Pinches ojetes. No, güey, no, me va peor, güey, con la... ¿Cómo chingado se llama? Hipoglucemia. Oye, vamos a meter llamadas. ¿Dónde está? Les dije que iba a meter llamadas, compadre, para que me platiquen sus casos tóxicos. Si tú tienes algún caso tóxico, voy a poner el número de teléfono ahí en pantalla para que se comuniquen. Allá lo van a pasar, compadre. Si tienes algún caso tóxico peor que los de madre y los de Morocco, mira, comunícate y platícanos. Santi está diciendo, soy. Claro, así somos todas. O sea, voltealo, el pelado. ¿Qué pedo, güey? Acá está la pinche mirada. A mí también ¿qué? Tienes que ver allá abajo. Me tocó una ruca que también le abrí la puerta al carro y se enojó, güey. Pero por puras mamadas, o sea, imagínate que la ruca viene chingue y chingue. No, que tú y que por qué la ves, no sé qué. Uno abriéndole la puerta. Yo le abrí la puerta al chile, le puse un pinche patadón para que saliera a la verga y pasó un 2.19 de la trompeta. ¡Te mamón! Pero... No, ¿por qué se enojan por todo? O sea, pues, yo cuando se me pusieron tóxicas, yo sí dejé de andar con la chica, güey. Porque yo, la verdad, nunca he sido así. Pues es que a lo mejor es inseguridad de la mujer, pero a mí me vale madre la inseguridad. ¿Pero qué inseguridad pueden tener con uno? No, inseguridad de que a lo mejor, está más chida. Pinche baraco, parece machianillo. Esa pinche muñequita descompuesta. Fuera tóxicas, dice. ¿Mande? Sí, pon ahí, si tú tienes algún caso tóxico, carnal, te voy a dejar el número ahí. Voy a esperarme tantito porque yo sé que van a estar... Saquen el Instagram de la madre. Mi Instagram es made con doble Ainley. Estoy ahí con la palomita azul para que me sigan. Ya, vayan. Ya quiero llegar al 1,800,000 para que me y sigan. Y mándenle el pack. Ahí manden, le gusta que le manden. Ay, no digan porque si me mandan me mandan pitos. Le gusta que le manden fotos del pito a Madeline. Así no, güey. Ella es catadora. Entonces, para que... Dice Horacio Martínez, a ver tus pies. No, yo lo pongo. Sí me mandan, güey. No digas porque sí me mandan. Yo sé. ¿Y te gusta el chile? ¿No, nunca has visto uno que digas, caray, mira ese pinche... Mero, sí. Ese venoso. Ese sí me lo embodego. Qué asqueroso, pelado. Qué enfermo, güey. No, nada que ver. No, mándenme mensajes bonitos. No me manden pitos. ¿No? Pitos, no. Bueno. Un voto es un pito es un bot. Pitos no me manden. Mándenme un mensaje o mándenme billetes. Si le mandan fotos de pito, de ella le va a mandar fotos de su pito. Dólares. Y ya no tienes página de, no, de ya privada. No, ya no. Porque ya no, güey. No, OnlyFans. Hiciste una página de chile y limón, güey. Pues métete a las páginas ahí oficiales. Hay chingo de llamadas, pero ahorita las contestamos. Ah. Es que te metiste una página privada de hay chile y limón, güey. O sea, es pirata. Métete una página buena y ahí haz tu OnlyFans. Métete wey. Tú, perro. Sácate así, sácatela así. De hecho, a Cristian apenas te iba a decir, yo te tomo las fotos porque mi celular las toma con madre. No, güey, no, pues ya. Morocco puto, güey, quiere verme el pito. ¿Sí sacarías tú alguna OnlyFans? Sí lo sacaría, pero dudo que alguien se suscriba, güey. ¿Se te hace que soy una persona atractiva? La pues neta, es que dulce. ¿Tienes fans? Es que no es que uno sea feo, de repente... Pues, güey, pero hay para vatos, todos los gustos, güey. Hay vatos que tienen OnlyFans y salen acá así con... ¿A poco los has visto con el Chilosky? Pues no los he visto, me han contado, pero... Pero, pues, a ver. Y la vieja, se gasta su quincena viendo pitos. No. Es que imagínate el Cristian, es una trusa Ortiz color tamarindo. Una así de elefante con el pinche, o algo. O sea. Con el elástico todo guado, güey. Pero con el pinche lindín acá con una por un costado. Asomándose así como que... Si me sale de lado, compadre, la neta, si lo traigo de lado yo, compadre, así. Mira, que... pues todos la tenemos de lado. Jesús Espinosa Gutiérrez, madre, mándame un beso. Ya voy a... La próxima llamada, ahora sí, ya la voy a contestar, pare. Y me tienes que contar una historia tóxica con tu novia, carnal. En corto. Si tira paja el morro, le cortamos. ¿Estamos? Okay, sí. Si tira paja en corto, la cortamos. Entonces, vámonos con la primera llamada que esté... Que vaya, vamos a ver si alguien se anima. Made con doble Ainley, ahí estoy en Instagram. Vamos con mi compadre a ver si es cierto. Bueno, vengas a tu madre, ya sabía. Ahí está. Gracias a la banda, ayúdenos a compartir. Compartan porque está bien mosqueado. Somos 1,100 personas, está bien mosqueado. Pero ahí va diciembre. Güey, ¿cómo le haces para bañarte, güey? ¿Tienes agua en tu casa? ¿Puro botecito? Sí, güey, da de cuenta que agarras un bote, güey. Y luego empiezas así con el bote y luego subes la pierna así al bote del agua, pero con el botecito y luego le empiezas a chacuar así. Así.
con a chacualear. Así con madre, güey. Sale de Anaconda a tomar agua. Vámonos con llamada. Bueno. 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 Compadre, te oyes bien lejos. Me echa la bodega. Es todo, carnal. Oye, ¿tu novia tóxica? Compadre, se están enlazando las llamadas. ¿Puedes poner que nomás sea una llamada? Ven, porque el vato ya no supe si está o se fue o no sé qué pedo. Ahí está. Vamos a batallar un tantito, pero va a arrancar, va a arrancar. Ya sabes cómo batallamos al principio, pero va a arrancar. Sí, güey, así te bañas, güey. ¿Qué más le haces? Estás con una pinche tina así, güey, con una del yogur o con el vaso de rayados del estadio. Sí, güey. Lleva que dice Cemex, así, Cemex o... Que, que viene Funes Mori, güey. Viene el Funes Mori cuando anotó el último gol hace 10 años. Oye, ¿tú cómo te bañas? Yo pues igual, güey, a veces tengo agua, a veces no tengo, pero de preferencia tengo mi tinita ahí, igual nada más así de poquito a poquito y luego así. No me lavo el cabello, güey, cada 3 días me lavo el cabello por las extensiones. La verga, con razón, huele a puro pinche, a pura a leña, obo. Güey, huele a leña, güey. A obo. Me huele feo el cabello, a ver, huéleme. No. No tengo tiempo de oler ahorita cabello. Mira, siempre me ha tenido miedo. No, no es miedo, es precaución. Mira, o sea, ¿qué tiene que ver? Huéleme. No puedo oler yo. Huele a extensión. A extensión de Colonia Popular. Ah, te creas. No, está chido. Me dejas sorprendido, güey. ¿Sorprendida? Espera, me voy a estornudar. ¡Che culo! No soy culo. Las utilidades. No es el jale. Uy, o sea, neta, me saca de onda. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Por qué? No se puede ahorita. No me quiso oler el cabello. Todos vamos a poner Cristian Fundillo. Cristian Fundillo. Vamos a llamada. Bueno. Bueno. Nada. Vámonos, ahorita vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora sí ya voy a estar contestando todas hasta que agarre uno. ¿A qué? ¿A qué, güey? Sí, güey. De hecho, sí huele a la niña, güey, porque ir a hacer un disparo, ¿no? No mames, güey. No. Vamos con ya. Bueno. Bueno. ¿Qué dice, compadre? ¿Tuviste novia tóxica? Güey, por favor, quítale que ya nos enlace otra llamada, carnal. No puedo así, güey. Necesita nomás entrar una, güey. Ah, chingapoco están entrando. ¿Qué dijiste, güey? ¿Entrar una? Una llamada, necesita sí. Necesita que nomás... Hashtag Cristian Culo, ya están poniendo ahí. Güey, no quiero imaginar a Madeline Peda, güey. Se me hace que Madeline Peda se coge a todos, güey. No te has puesto a pensar eso, güey. Oye, no lo había pensado de esa forma, güey. Sí, güey. Pero ¿sabes por qué se coge a todos? Porque no lo has visto. Tiene el pinche pitote bien grandote, güey. Neta. Sí, güey. Güey. Neta, Cristian. O sea, yo pensé que ibas a cambiar por ser nuevo año, güey, y todo. O sea. No, sí, igual. Sigue igual, ¿sí? No puede. Están arreglando acá los problemas técnicos. Que lo arreglen en silencio. Pues es que no se puede porque es llamada, güey. Te ríes y te ves esos pinches dientes de Luis Miguel. Chinga toda tu cola, ¿cómo ves, madre? Como cosa tuya. Dice Marcelo Morales, sabe estar huéleme. Bien pituda. No puedo, madre. Mira, dile, monocón. Huélelo, güey. Huélela. No puedo. Huélela, güey. Hashtag ¿no, Cristian. Cristian Culo. ¿Qué dice? Está muy nervioso el Cris. Siempre. No empiece. Así vivió. Dice, por ahí decía que si fuera tóxica, no permitiría que estuviera Madeline aquí. Bien. Si fuera una chica, puso para Cristian. Es que como... Ahí está. Yo soy tan tóxica, dice Vanessa Barba, que si fuera mi vato, no estaría ahí la muchacha. Ah. Es, huélela, güey. Es que a veces no avisas, que padre. Que la abuela. No. Que la abuela. Una olida así. Ándale así nomás. Huélela. Mira, Cristian. Una olfateada, dice la roca. Cristian, huélela. Casual. ¿Cómo que una olfateada? Huélela, güey. El perrito. No, ¿cuál pinche perrito? Mira. Cristian domado, dice lo de Guadalupe. ¿Cómo? Cristian domado. Me tiene bien domado. ¿Cómo huelela. Te gusta que te digan de cariño? Yo les digo perros. Ambos cabrón. Perro, ven para acá, perrito. ¿No te gusta que te diga una novia que te diga, qué onda, perro, cómo estás? Es que yo soy el que lleva el control de la relación. Tú le dices, qué onda, perrita. Güey, yo en la relación yo soy el culero. Neta. ¿Sí le has dicho perrita a una muchacha? ¿Qué onda, perra?
Nomás en la cama, así ladra, hija tu pero no. Ladra. ¿Pero que no te digan a ti? ¿O que te digan? No, que no me digan. No, es que está chido la reciprocidad en ese pedo. No, no. ¿Está con madre? No, no me puede decir a mí. Porque uno ya está harto que le digan pitudo nada más, güey. Mira, vamos a. Bueno. Bueno. Compare. No. Es que nos, te estoy diciendo, carnal. O sea, ¿qué necesidad tengo? Va, ahí mero ya, no hay pedo. No pudimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy batallando. Sobre la idea, Cris, dicen. No puedo, compadre, no puedo. Es que soy una persona que trata de respetar a su prójimo. Pero no le estás faltando el respeto ni a Madeline ni a la domadora, güey. ¿En qué situación sentimental estás en este momento? En una muy mala. Corrido. Dejado. Me robaron dinero. Todo, güey. Mames. ¿Y eso? Por una olida. ¿Sabes que estos son los momentos en los que uno debería aprovechar para oler? Y con Luna Bella, dice. Ay, güey. No, la Luna Bella es compa, güey. A ver si invitamos a la Luna Bella. Sí, estaría bien. Estaría chido invitar a la Luna Bella, güey. Sí, güey. ¿La vas a oler? No puedo, compadre, no. ¿Por biche, qué no, güey? Me imagino que huele a pistaches o algo así. Chingate con la, güey. Saludos a mi compadre. A Luna, saludos a Luna. Quisiera estar en su lugar, dicen. Oye, bueno, total, entonces nunca le has dicho, perra, ¿qué onda, perra? A mí, sí, sí, a mí me cama, excita. Wey. Yo me, soy un me... pinche salvaje en la cama, la verga, güey. Al chile, sí, güey. O sea, y acá, acompañado wey, también. De repente les hago ya yuyiceras y la chingada. Así, wey, no, no, porque eso me imagina que yo soy un salvaje y el vato solo haciendo una puñeta lo pendejo, bien cabrón. Bien recio. Y picándome el culillo, solo va, güey. No, te marcha, va, no te va a A mí sí me gusta que me digan, perrita, ¿qué onda, perrita? Ay, no, a mí. Y que te camina así, hincadita. Sí. No, así no, pero sí me dicen de que... Pero en la cama, en la cama, cama. Ya has ladrado como perra. A mosca. Ya. Ay, cuacua. A ver, déjame, te marco a ver si es cierto. ¿Qué te digo? ¿Qué onda, perra? A ver, déjale, marco a ver si es cierto que le gusta que le digan así, güey. Vamos a dar al aire el número de Madeline para que le digan. A ver, déjale, marco a ver si... A ver. Ahí está, a ver. A ver si le gusta. ¿Qué onda, perrita? Aquí tengo tus croquetas. Sí, le gusta. Me encanta, güey. No sé. Sí, le gustó, güey. Oh. A ver, déjale, vuelvo a marcar. Huele a Capris, ¿no? ¿Qué onda, perrita? Saludos de Perú. Ah, no mames. Le hablé un compa. ¿Qué onda, Cristian? ¿No se te hace acá muy, cómo se le llama, cómo le dicen ahora, muy misógino? No, a mí me encanta, güey, así que me digan, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andas, culera? Así. Ya de esas. ¡Hola! ¿Qué onda, hijas de toda su repinche? Entre más grosero, mejor. O sea, entre más naco, mejor. Mira, está ronca como marrana, ya como ronca. Sí, sí. Pero ya, sí, ya. Pero ¿hasta qué soportas? No. O sea, hasta ahí, hasta perrita está bien. Perrita. Claro que me gusta que me hablen bonito, de que, ¿qué onda, o sea, mi amor? Y la madre. Ah, okay. Pero así de cariño. Pero ya en sociedad, nada, de que, ¿qué onda, pinche Leandra? Así, ¿no? Sí. No, ya no, eso ya no, ya es mucho. Pinche ruca que baila fuera de la cervical. Así que... No estoy diciendo eso porque me van a tirar hate. Bueno. Bueno. Pinche vato, güey. De rato va agarrando. Hay que acostumbrar a la gente. Mira, ¿Por qué se lo eres Pegaso? Bueno. Bueno. Te rollo, Cristian. Es todo, padre. Oye, sí. Saludos a Edwin García. Dice, saca el tel, cholo, dice, para llamar y tirar coto. Saludos a mi compadre Morocco. Gracias, compadre, por la donación. Dios te bendiga, carnal. Oye, carnal, ¿tienes una novia tóxica o tú eres tóxico? Yo soy tóxico. ¿Tú eres tóxico? ¿Qué has hecho, carnal? Pues acá como que seguir a la morra, ¿no? ¿Cómo que qué? Seguir a la morra. ¿Seguirla? Ah, no mames, la espías, güey. Simón. ¿Y luego qué? O sea, nomás la espías, a ver qué. Sí, a ver qué hace acá, el rollo. ¿Y luego te han torcido que andas de espión? No, nadie.
Ya está, carnal. Te mando un abrazo, hijo. O sea, gracias. Baila, sigue y la está espiando. ¿Te dijo perritas o no? Y él entruza. ¿Te dijo perrita? ¿Eh? Ya te dijo perrita. ¿Sí les dices? No, ya colgó el vato. Ya. Sí, pues, nada más contigo, te escuchó hablar el vato. ¿Te han seguido vatos así, güey? ¿Sí? ¿Que me digan perrita? No, que te han seguido así a ver a dónde vas y que te espían. No. Hasta ahorita no. Pero si yo me pongo bien loca, güey, yo me pongo a gritar, güey. Soy de esas locas. ¿Nunca has visto un video viral en Facebook, güey? Que la morra tiene su novio y todo, bueno, su esposo, y está con otra chava. O sea, los... ¿Por qué me ponen dos, güey, aquí? ¿Qué pedo? Está la chava y llega a un restaurante y está su esposo, güey, con otra morra. Entonces la vieja empieza de que a brincar como chango, güey, de que... ¡Ah! 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 Pero el chilindrino, te lo juro, güey, o sea... Está enojada, está llorando, güey. No, güey, es que es una impresión muy fuerte ver a tu novio, a tu esposo, con otra chava, güey. Y fue de desesperación, así de que... Empezó a gritar y todos ponían de que, güey, chango, qué pedos. Un chango. Y la morra, pues, decide que qué pedos. Se le quedaba viendo y él nada más la agarró y la aventó así de que... Le aventó un plátano a la... Le presentó un premio, así como los perros, un premio. No, güey, la agarró el esposo de que cálmate y no sé. La aventó así como que a la pared y la morra seguía brincando, güey, pero como un chango. Y yo la entiendo. Yo una vez puse una historia en mi Instagram de que la entiendo porque es una desesperación bien fuerte. La entiendo porque yo soy un chango. A mí también se me hubiera alterado el chango. Wey. No, güey. Oye, sea... Gustavo Valderas, dice... Valdés, perdón, dice Turbo Rosa Venus para Madeline. Ah, loca, pero qué, güey. Ah, te decía que es una desesperación muy fuerte, güey, que te da en ese momento que no hayas ni qué hacer, si gritar o agarrarlo, güey. Irte, wey, agarrar dignamente, nada más. O sea, no, tú no has torcido. Irte, pues más, vas llegando, ves a tu gato con otro amor. Ah, ya está, déjame, me voy. No, güey, yo llego de que, ¿qué pedo? Empiezo a hacer un desmadre y yo sí grito, güey. Le haces la licuadora a la ruta. Una vez yo entré en un restaurante y vi a mi novia con otro vato, pero no le podía decir nada porque era su esposo, güey. Una vez yo estaba así sentadillo, va, güey. No, hombre, güey, andaba yo acá. Andaba en el avión, va, bien machícara. No, hombre, yo ya andaba medio aterrizando así por Miami, güey. Y luego, y de repente... ¿Por Miami o por sí, Miami? Güey, yo traía el carro de la ruca, va, de una ruca que yo traía. Y luego estaba con una noviecita, va, que yo tenía. Muy sí, linda, sí, va, sí. Estaba, y luego de repente que entra, güey, a la verga, va, me cayó el chahuistle, va. Chinga madre, güey. Y luego me arrebata las llaves de su carro, así. Pinche pendejo, que no sé qué, digo. Ah, Simón, va, yo estaba acá en el avión y luego la ruca se sale, viene putada. Y yo dije, no, pues bueno, pues tráigame tres de harina y dos de bistec. Y yo, ahorita me voy en Uber, no hay pedo. Y luego regresó la ruca. Y luego la trajeron como licuadora a mi amiga. No seas, yo pensé que ya se había ido y no se fue, güey. ¿Regresó? ¿Por qué regresa? Si ya se había ido dignamente, ¿a qué regresa? Dime. Bueno, total, regresemos con la changa, güey. Pues la morra empezó a saltar como chango y todo, y el vato nada más la agarró, la aventó, y la ruca así de que en el celular, como que qué pedo con esa vieja. Pero sí, güey, o sea, está bien gacho estar, ver a tu novio o a tu esposo con otra. Yo sí saltaría igual, güey. Yo así de que, no, yo así soy, güey. Oye, imagínate Madeline acá. Gimnasio, proteínas, mesoterapia, cavitación... pinches chochos, pitos, panochas, o sea, todo, güey, se ha metido la Madeline, güey, para tener todo. Queer power, güey. No, y luego de repente que tu vato te engañe con una roca que tiene pachiclón, güey, imagínate. Que con la señora que del mercadito, güey, la roca que vende ahí los sopes en el mercado, güey. Pues sí, me ha pasado. Que te ve así. Sí, me ha pasado que los tuerzo. Oye, ya no pongas el número, pare. Oye, y es que, pues, bueno, a lo mejor hay vatos que dicen, oye, pues es que todos los días así, arracherita, ribeye, con madre New York, y de repente se les antoja unos frijoles refritos con totopos, güey. Güey, de repente se te antoja un durito con frijoles, vaca, sí, de chile, güey, con repollito así y un bollo. Sí, yo sí he torcido así la acción, pero yo lo único que hice en ese momento fue que lo vi, que me estaba así engañando, y dije, ya está bien. Ahí está su celular. Pues no, que empezabas como changa, güey. Sí, no, espérate. Pero ese era nada más así. No, o sea, no era tan importante. No, pero cuando...
Cuando sí es así importante, yo sí salto. O sea, tenía un novio hace mucho. Es alguien que ya... Sí, hace mucho. Y le hace cuenta que, no, ya, pinche loca, no manches, estás bien enferma. Y se iba, güey, como que para sordearme. Y luego la Madeline, ¿qué te hace pensar que estoy enferma, la roca? Güey, no digas eso porque es la verdad. O sea, sí estoy loquita. No, sí, 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 sí sabemos. Sí, no. Así, neces... que, sí, sí me pego en la cabeza. No, sí te así, creo, loca. Sí. Agarré al hombre así, de la... Ay, güey, ni quién. Pinche culo, güey, déjale agarre, güey. Agarré. Yo ya no siento, güey. La agarré de así del, chimano, que ya está de muerto, la espalda, güey, de la camisa y lo jalaba. ¡No! ¡No te vayas! Lo ya, güey, suéltame, güey. Y así se iba caminando y lo, ¡no! ¡Ah! Sí, güey, de eso soy yo. Pero porque me entra la desesperación. Yo sé que está mal, pero así soy yo. Y lo quiero decir. Ahí está, para que vean que es tóxica. ¿Y qué harían ustedes si Madeline le dan unos jalones así? Güey, ¿para qué se ponen de necios? Pues quédate, güey, a hablar. Y a mí lo que más me caga de un güey es que me diga, güey, cálmate, mañana hablamos. No, güey, ¿cuál pinche mañana? Ahorita, güey. Es que no están echando gasolina a la lumbre. No es el momento. ¿Cuál mañana? Vamos con llamada. Bueno. Bueno. Ah, chinga su madre. No, güey, es que no es momento, madre, no es momento para... Para pelear, güey. O sea, pero es que a veces hay que... ¿También eres de esos? Es que a veces las cosas se arreglan mejor en calor. No, ajá, o sea, tú también eres de esos de que se están peleando y lo de que, ya, güey, o sea, mañana hablamos, cálmate. Depende, si me conviene hablar en ese momento, Porque en ese momento es de que, ¿qué tienes, pendejo? Que la madre, ¿tú qué, cabrón? La chingada, y de repente cogen con madre, güey. Sí, no, pinches cogidones ni ver. Sí, güey. Yo pegado yo, compadre, yo hasta las cargo, carnal. Para eso voy al gimnasio, nomás para eso voy al gimnasio. El peor es que una vez andaba peleando con uno de una vulcanizadora y terminaba cogiendo. Le dio un parchadón. Ah, el vato no me arregló bien el carro. Estaba bien ofendido yo. Vamos con llamada. Bueno. Bueno. Ah, vámonos, ni modo. Sí, carnal. La madre ya están mandando packs y la chingada. Es que depende. Si me conviene o si yo soy el ofendido, es hablarlo en el momento. Pero si yo no soy el ofendido, es que son bien lo dejamos listos, para después. ¿Ya ves? Son bien listos. Pues es, no, deja tú. A lo mejor el vato con el que vio a su vieja está bien mamado y le va a poner una chinga. Pues no, el momento. Son barras, güey. Son barras así de que y mañana hablamos. No, cuando te interesa una persona, yo digo que en ese momento hablas, no es como que, ay, güey, mañana hablamos, pinche loca. No, güey, ¿cuál pinche loca? O sea, ahorita es el pedo, ahorita hablas, güey. Y yo voy a quedarme en mi casa dormida con todo el pedo adentro y tú con madre. No, güey, no, te quedas a hablar si quieres. Es todo, ¿qué? Compadre. ¿Tú eres tóxico o tu esposa? No, mi esposa, carnal. ¿Qué ha hecho tu esposa de tóxica? Pues, ¿ves cómo está el... que puede enrasear el teléfono? No me había dado cuenta que lo tenía activado en el teléfono. ¿Cómo, güey? O sea, dejaste... Es que no te escuchamos nosotros muy bien. ¿Dejaste tu teléfono desbloqueado? No. Ella lo tiene como para rastrear cuando se te pierde el teléfono, que, sí, que puedes ver dónde está. Sí. Entonces, pues, andaba chequeando la ubicación. ¿Y dónde estás? No, pues en el trabajo. ¿Cuál trabajo? Hijo, no, güey, es que eso no es tóxica, güey. Es que te torcieron bien, gachote. ¿Con quién andabas, pare? No, pues ahí con los del trabajo, ya sabes. Es todo, pare. Así, esos son los hombres que lo niegan. Usted niéguelo. Sí, te mando un abrazo, pare, carnal. Gracias. Órale. Oye, mi chico, compadre, dijo, no, estoy con los del trabajo, lo que lo niegan, compadre. Sí, es lo mejor, güey, niégalo. Mira lo que dice Chanti. Dice Chanti, yo soy al revés de Madeline, o sea, yo me relajo porque luego no quiero decir algo que no quiero, güey. Mejor cada quien a su casa y luego ya mañana hablamos. Y yo no, güey. Pero dice, porque tengo un hocico bien bonito, a ver... Pues a lo mejor en ese momento mandas toda la fregada, pero pues como dice Cristian, si vale la pena mandarlo a la chinga, pues de una vez, ¿verdad? Para que arregles. Pero ahora sí que su pecho no es bodega, qué bueno que lo saca. Sí, es que depende. Si la morra te interesa, la escuchas. Si no te interesa, compadre, nah, hombre, le das un boleto de avión en corto. Hasta por likes, pues me he enojado yo. Mira, ahí dice, yo no puedo ni darle like a las fotos de las chavas porque luego se peina la esposa. Pues sí, güey, o sea, si tienes una chava bonita, una esposa con madre, ¿qué tienes que andarle dando like a otra morra? O sea, es que para eso existe la función de dar like, ¿va? Pero, es o sea, para que, apoyar a la comunidad. Si, por ejemplo, tú tienes tu novia y tú le das un like a otra morra, ¿qué te gusta de la foto, güey? ¿Qué te gusta de la foto de la morra?
Pues, las pestañas, toma, claro, las pestañas, la calidad, la extensión de la toma, güey. No, el filtro. Sí, güey, pinche filtros bien verga y el ángulo en el que la toman, güey. Claro que bueno. No, güey. O sea, si te gusta la foto, te gusta la vieja. Así de fácil. Neta. Entonces, cuando yo le doy like a foto de compas, me gusta mi camarada. Güey, pues tampoco le pones like de hombres. Sí. No, y la vez le pongo picioso. Mozo. Tú luego me pone, me ganas. O sea, más tú. Tú le das, tu bebé. Tú le das likes a mis fotos. ¿Eso quiere decir que te gusto? Claro que no. Güey, o sea, ¿tú qué, güey? Te doy like nada más porque no tienes likes. Pues yo también. Por eso, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Tú también. Hazte para allá. No me molestes. Huélela. Huéleme. Compadre, huéleme. Hay alguien ahí. No puedo. Ven. Cállate tú, ahorita te hablamos. Espérate. Compadre, estamos intentando que Cristian huela a Madeline. No te creas, compadre. Tú eres tóxico, tu esposa. Bueno. Sí, te escucho. ¿Tú eres sí, tóxico bueno. O tu esposa? Mi esposa, bueno. Bicho compadre. Bueno, no, nada más modorro que la chingada. Sí. Pues sí, güey, o sea, pues, ¿tú qué? O sea, te doy like porque me sales ahí. Es más, entonces silenciado, güey, a ti. Entonces tu vato le puede dar likes a cualquier otra como tú me das likes a mí o a Morocco bueno, y no le gustas. Pero estamos de acuerdo a las mujeres que estamos en este en vivo que tus novios o tus esposos lo que tengas, amante, lo que tengas, no pueden darle like a otra mujer. Ponte busa. Acuérdate. ¿De qué me ves? Si tu esposo le da like es porque le gusta la morra, no le gusta la foto. O sea, no le va a gustar el cabello, no le va a gustar las piernas. Es que igual, a veces no, se no, ponen no, no, uñas bien bonitas también. Ay, güey. Con figuritas favor. Aquí. Güey, sale de que vean mi cabello y lo... Ay, ¿te gusta la foto? Ojalá las extensiones sean eternas y el culo sí, te caca. Les gusta mi cabello y lo... Pinche morocco. Está con madre porque el pinche morocco estaba babiando. Está bien, ¿no? Fíjate, los... ¿Cómo se da uno artimañas para ver el caca del culo? Artimañas. Oye, esa lámpara no la había visto. Saluda con madre esa, güey. Otra llamadita. No, es que hay muchos, pero el chile ya... Bueno. Compadre, entonces tu esposa es la tóxica. Bueno. Hombre, güey, ya lo voy a bloquear. Oye, Jorge Martínez me está tira y tira hate. ¿Qué dice? La madre solo como amiga, jamás andaría con la madre. Pues no andamos y ya, o sea, ¿qué pedo? Me imagino. Y luego te metes al perfil del vato, güey. Es un vato que se toma una selfie, güey. Tiene un techo de lámina y así, güey. Unas pinches pantuflas así atrás. Un techo de lámina. Con unos bloques amarrados para por si hace el leonazo, güey. Y luego tiene un abanico de tres aspas y no tiene un aspa. Así nomás. Y sin la parrilla del frente, güey, porque ya se atoraba, güey. La parrilla la usó de asador, sí. El vato por una carnita asada. Yo sí soy mandilonzote, dice ahí ahora. Así deben de ser todos los hombres. Si no, ¿para qué andas con la muchacha? Pues no andes. Si quieres andar de cabrón, pues no andes con la muchacha, ¿sí o no? O sea, ¿para qué andas con alguien, güey, si vas a darle tirando el pedo a otra? Porque dices que sí, Morocco. Es que tienes razón. Yo Morocco está bien enlegado. Güey, no, yo le soy fiel a todas las mujeres. Güey, no, la neta, no. Ay, güey, ya la conozco hace mucho tiempo. Yo realmente, ¿qué me puedo distraer con unas chichotas? No. Entonces, Morocco, tú le has dado like así a una chava y tu esposa, culero, qué pedo. Ah, sí, en alguna ocasión sí como que, ¿por qué? O sea, pinche nalgotas o algo, ¿no? Sí. No, pues es que de repente... Pero cuando sale la morra con su novio así, ahí sí no le ponen like. Yo sí les pongo like. Ay, Morocco. ¿En serio? ¿Qué me das a mí cuando salgo así? Siempre en el ¿cómo Facebook. ¿Cómo sale? Mira, ahí. Pero pues, ¿no has subido foto? A ver, sube foto con tu novio y te le doy like. No, pues, no, ¿cuál? Ya ves, güey, ¿cómo quieres? Cuando subo una foto con mi mamá, güey, 5,000 likes. O sea, te lo juro. Y luego, no. Pues entonces dale por ahí, güey, pues, ¿para qué chingados? Soy una foto yo así de que... ¿Y cuántos likes? Pues, no sé, güey, 34,000, 40,000. Y dije, qué pedo. No, yo sí te doy like. Cuando sales... Cuando es con tu mamá, te doy like. Y cuando sales con tu niño, también. Nada más tú. Nada más yo, pues yo. Tú y mi papá. De hecho, yo una vez le di like a tu mamá. Yo soy el tío que llega bien mamado con una Tecate roja caliente, güey. ¿Tú le has dado a mi mamá? Sí. No, una vez nomás le di un like, le di a tu mamá un día. ¿Mi mamá te sigue en el Instagram? No, yo soy fan también de tu papá, el pelón. Soy fan de tu papá. El pelón. El que te puede. No, no te creas.
No, soy fan, soy fan. Tienes buena relación tú con tus papás, ¿verdad? ¿Cuál es el de tu mamá? Tienes muy buena relación tú con tus papás, ¿verdad? Sí. Te llevas muy bien con tus papás. Qué bueno, me da mucho gusto, Madeline. Es que... No me dejes preocupado que le das like a mi mamá. Tú ni sigues a mi mamá, güey. Sí la sigo, güey. De hecho, sí, siempre dice, ay, ese Cristian no me gusta. ¿Por qué vas con Cristian? No, porque me manda mensajes. No mames. ¿Cuándo vienes a la casa, hijo? Me dice, ¿por qué no has venido? Hija. ¿Por qué no has venido? Me dice. Siempre me dice, vas con Cristian. Ay, no, ese muchachito no. A mí siempre me da like la señora. Cuando fuiste a grabar una vez a mi casa, dijo, ay, guarden las carteras porque aquí ahí viene el muchachito este. ¿A qué no? Cuando fui, me dijo, sírvele, Madeline. Te dijo, sírvele. mamá huevo. Sí, qué mamá buenos chistes. Mamá huevo. Sí, es mamá huevo la señora. No, sí, la señora. Le mando un saludo ahí a la señora. Ahí, huevo, ahí mamá, huevo. Mamá huevo. Mándale mensaje en Instagram ahí, cotorreamos. De nuevo. Cállate, güey, no digas eso. ¿Por qué? Mi mamá no manda mensajes a nadie. Ah, bueno, no, está bien, ma. ¿Qué tiene de malo? Entonces, ¿a quién le deposité? ¿A quién le deposité, güey? ¿Qué tiene de malo? Pues no, güey. Que seamos amigos. Mi mamá no tiene amigos. Mi mamá sigue nada más como a 100 personas, güey, y sigue a puros. Yo soy el 98. ¿De neta? Para irle ahorita a bloquear, porque no tiene nada que hablar mi mamá contigo. ¿Qué le puedes ofrecer tú a mi mamá? No, pues si no le ando vendiendo nada, güey. Traigo pinche catálogo de... Traigo bolsas, oiga, para la basura. Traigo franeles para que limpie la casa. Pues no, bueno, le ofrezco nada. Pues, mi amistad, soy un buen amigo, madre. No lo puedes negar, güey. ¿Cuándo te he faltado al respeto, madre? Hoy. Dilo, por favor. No, nunca. ¿Cuándo he sido un vato así malo? Nunca. Que diga, ¿qué onda, güey? ¿Un pinche palo qué? No, nunca, güey. No. Siempre me he portado al margen, señores. Gracias. Por culo, güey. No, güey, sí, pero su mamá, la neta, se cotorrea chido. Ya, güey, deja de decir de mi mamá, cabrón, la va a verse el novio. Ah, tiene vato. Ah, no, es tu papá. No. Es tu papá. Tú que salí ahí, no estuvo. Qué idiota, Cristian. Perdón, no sabía. Dice Ortiz Mejía Emilio, culo pero vivo. Es un idiota. Tontote. ¿De qué te ríes? No, está bien, no. No sabía yo, ah, pues no sabía. Opinando a mi mamá, güey. No, hombre, pero le gusta, ¿verdad? Ah, te creas. Ahí andas tú en el pinche Instagram también. Ahora huélela, güey, para que te quede. Haciendo comidas con tu mamá, mamá. Me hice comer, mamá. Y si nadie te dice nada, perro. Estás ahí, ¿qué tienes que ir a hacer con tu mamá? ¿No te puede hacer solo un pinche arroz tú o qué? Yo subo una foto con mi jefa, güey. Todos se la quieren chingar, güey. Mi jefa está bien buena, güey. Mamá, güey, acá, güey. Es que no está chido tener una mamá acá toda fea, güey. Mi mamá no está fea. Luis Hernández, no te vas a llevar a la mamá. Imagínate que le tienen rollo más a la mamá. Que llegue así. Oye, vale, soy tu padrastro. Oye. Que llegue como el chochemán, güey. Vas así con las flores, así. No. Que pique no estaba soltera. No vengo por ti, Madeline, vengo por tu mamá. Vengo por tu mamá. Que ella te tiene unos gatafones de agua. Siempre que vas a la casa de madre le sale una señora a abrirte y le manda la madre. Ábrele, oiga, y no sale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? Me sale un perro que es bravo. Tiene un pinche perro bravo, está bien ahí en su casa. Pues sí, güey, para que me cuide las limusinas. ¿Para que le... ándale, perro, ¿te vas a entrar en limusina o el paribús? No te creas. No es cierto. Yo no tengo. Siempre nadie que veo una pinche limusina yonqueada, pienso que es de la madre. Tiene regalos limusinas ahí en la nagua. Ay, Cristian, no, pura pendejada estoy diciendo. Güey, deberías de venirte bien vestido al programa. No, siempre vienes con los tanates ahí colgando, güey, no, como si pedo. Fueras al fútbol. No, me no hay te pedo. Da vergüenza. Es que wey. Aquí voy a echar la reta. Qué vergüenza, güey. O sea, nunca se arregla bien, güey. Nunca. Y está ahí bufando. No bufes. ¿Qué es eso? ¿Cómo bufar? O sea, no digas que bufas así de que... Esa es palabra del ambiente, güey. Bufar así de que... Es que yo no soy del ambiente, güey, al chile, güey. ¿No sabes qué es bufar? Sí, que es cuando estás cagando el palo, güey. Sí, ándale.
O tirando carro, que hago el pedo. Ah, no, es que yo no soy del ambiente, güey, al chile, güey. Debes de, porque te sigo. No, no, güey. Sí, güey, 1,5 millones de suscriptores en YouTube. No, no, no soy del ambiente. No, bueno, eso es. Le haces así, irá. Alejandro Guizar, llega Cristian y la mamá y dice, ábrele a tu papá, Madeleine. Sale la madre y dice, no está. Fue por cigarros. Mamá, ya llegó mi nuevo papá. Eres un inútil. Oye, man. Ay, no. Bueno, ya. ¿Qué, güey? Mamá, ahorita hablamos tú y yo. Vas a bloquear aquí Cristian de Instagram porque es tan mire, perro que sí. Señora, mándeme mensaje, por favor. No, tenga cuidado. La quiere anexar. No. Mi mamá es una persona de respeto. Es una mujer... Yo no he dicho lo contrario. Nunca he dicho lo contrario. Señora, ¿me puede mandar ahí mensaje? Para que... Cristian, no te puede ofrecer nada en el Instagram, mamá. O sea, dale spam o a ver qué. Ahorita vas a ver que me va a caer el mensaje. Repórtalo por comentarios abusivos. Sí. Te va a caer ahí el mensaje y no tiene nada de malo, güey. Pues yo no, yo respeto mucho a la señora y... Ya no vas a querer venir, sí es cierto, ya no vas a querer venir. Pues es que este güey siempre me ha tratado así, hasta parece que le caigo mal o no sé. Nada más a mí me le zumba la matraca conmigo. Nada más. Porque viene otra. ¿Qué y es? No le... me zumba la matraca, güey. O sea, más o menos. Así como que estoy haciendo el helicóptero. Mira. Así, wey, fuera. No la quieres oler, güey. No puedo olerla, carna. Y luego le andas diciendo que como que la mamá mejor. Ay, que me la llevo a su mamá. No, y que nunca dije eso. Peligro y el novio me empine, güey. El luchador, ¿eh? No, pues sí, qué bueno. Tú todavía te traes, haces las patadas acá de jiu-jitsu y todo ese pedo. ¿No? Ah, la madre. No, pero el vato es luchador, o sea, imagínate, me carga y luego me hace así. Una pinche tomoenaje y una desnucadora, güey. Sí, bueno, un martinete, güey, imagínate. No, pero el martinete es peligroso, güey. Te pueden terminar en 6-9 porque te tienen así. Saludos. Pero Cristian también hace esas chingaderas que dan las patadas y todo eso, ¿no? Ya no, no, ya no lo hago, ya no lo hago. Ya no puedo hacerlo porque no me lo recomendó mi psicóloga. Porque te zumba la matraca, y la dicen hashtag te zumba la matraca. ¿Qué es eso que me zumba la matraca? Es frase de Madeline. Que... Salud. Ay, boludo, alguien que le mandaba saludos a su esposo, Jesús Herrera, pero no alcanzo a ver de quién fue. Ah, qué caray. No, ahí está, Alejandra García. Saludos a su esposo, Jesús Herrera. ¿Cómo ves, compadre? Ya está llegando. Es que se traban un poquito los comentarios. Estamos bien retrasados con los comentarios. Pero... A mi hijastra, Cristian, ¿qué? Salúdame a tu hijastra, Cristian. Güey, neta sí conoce a mi mamá y sí me da miedo porque es un perro, güey, este. O sea, sí me da miedo. Todo lo que le caiga. Todo lo que se mueva, güey, agarra. Ahora ya eres Cristian Huevo. Cristian Huevo. De rato voy a llegar ahí a la casa del Madeline y decir, Madeline, quítame las botas. Osvaldo Padilla, madre, canta bien hermoso. Sí, es cierto. ¿A poco cantas, Madeline? Canta muy bien. No, nada madre, más cuando madre. Me subo a la camioneta, no sé, es algo que a las mujeres les pasa. Se sube a la camioneta y se graban historias así cuando... ¡A huevo! Y que ni cantan, nada más van moviendo los labios. Ajá, o los vatos alucin, güey, que están así, van casi con la... con una pinche música cabuchona, güey. O sea, ¿para qué quiero ver tu mano peluda, güey? O sea, te está presumiendo el reloj, güey, pero como no sabes de marcas... Marca. No entiendes, te está presumiendo el reloj. Güey, o sea, ¿qué tiene que ver? Pinche reloj calculadora. Casio. O sea, los morros alucinan. Reloj calculadora. Pinche reloj. Y luego todavía uno y luego. Pinche reloj pedorro, no trae radianes. Ah, chingues. Nunca faltan en tus Instagram, en tus historias de los morros alucin. O el que va cantando y va haciendo, no sé qué, y la madre. Subiendo puras canciones así cholas. Con una pinche cheve, ya bien caliente la pinche cheve. Bueno, nunca faltan también las historias de una roca en un espejo haciendo nada, así. Ay, esa mamada que es, el chile no me entretuvo. Pues ni me entretenen.
Ni me entretienen tampoco los vatos que van subiendo puro en el pinche carro, güey. O sea, puedes causar un accidente. Oye, o también hay unas historias, güey, donde va una roca manejando, güey, manejando y luego de repente le sale un chicharro. Ah, será esa historia con madre. Esas historias yo sí las compro, güey. No sé, nunca he visto una. Pues, ¿sabes cuál es la que está con madre, güey? Para la raza que me está preguntando, ¿quién vergas te preguntaba, puñetas? O sea, neta, neta, neta. Oh. O la tía que empieza a transmitir en vivo y tiene un vista. Uno. Oigan, quiero decirles, oigan, a mí me choca que digan, oigan, los invito, oigan, quiero decirles, tú siempre haces lo mismo, siempre, oigan, ¿por qué oigan, güey? Yo nunca dije, oigan, güey, voy a poner mis historias en este y no vas a escuchar ninguna. Carnales, Nunca digo carnales. Se me hace que yo sí he dicho, oigan, o bueno, es que siempre saludo buen día, no, raza. Mira, voy a poner ahí el sonido de mis historias. Plebes, mira. ¿O cómo dices tú? Mira. Ahí está, una historia. Oye, mi pecho no bodega, padre. Dice Martín Rodríguez, mi compa Morocco huele a cantina, ¿sí, cierto? Sí, ¿ah? Yo sí, güey, sí, huele a cantina del centro. Meados, con cheva zorrillada. Con unas botillas. Ah, ¿no? ¿Qué pedo? Unas botillas meadas, raspadas de la punta. De piel de tepache, ¿de qué? De cáscara de piña. Una lucín que siempre se toma las de estas así. ¿A ti te gustan bien buchones, güey? ¿Para qué te haces, güey? Sí. ¿Por qué te gustan bien buchones, güey? Pues es mi look, a mí me gusta. Es lo que canten, pero que sean buchones y que canten. Marihuanotes, o sea, grandotes, que me peguen, que me ahorquen y me... Vamos, cabrón. Tu puta madre, es lo más porno que he visto yo. Oye, fíjate que ayer vi perros cogiendo, güey, sí, y no me... si yo me lamo la mano así, güey. Sí, güey, no me te sabe bien salada, compadre. No, azúcar, güey. Aglaciado. Que no lleguen a su casa en 3 días. Oye, güey, te han dejado una mano marcada en la mera cola, güey. Neta. Sí. Güey, le han metido hasta los dedos en público, güey. Sí, se mamaron con esa, güey. No mames, ¿cómo le van a meter los dedos? No, yo nunca me fijo en el... Oye, y reparaste, güey, como caballo de Joan Sebastián cuando el vato te pescó acá, güey. Me imagino, estaba la pinche madre. Que brincó como cuando pierdes en el Mario Bros. Qué gacho, no, son feos. Estaba bailando el Gamma hasta estaba así la roca. La mamá de la huevo, ¿qué? Diciendo que, Cristian, ¿qué quieres? Xbox, series. PlayStation 5, Xbox. Ah, pues como la que te regalaba Xbox, ¿te acuerdas? Video no apto para la familia de Cristian. ¿Por qué? Ya no supe de eso, me perdí. Mira. La señora, la casera que estaba casada, ¿no? Era Play, puñetas. Era Play. Te lo voy a meter. Acaban de ver que Cristian le metió el dedo madre en el vivo. Idiota, me lo metió hasta adentro. Hoy te lloran los ojos. Mira, o sea, me metió todo el dedo, güey. Y lo vi bien fresco a sentarse otra vez, bien tranquilo. ¿Cómo? Ay, no, ya, güey. ¿Cómo, mi chingada madre, güey? Es que esta roca, güey, abre la boca un chingo, güey. ¿Por qué, güey? Te va a entrar una mosca. O la tentación. Wey. Sí, güey. No me puedo reír. Pues sí, güey. O sea, si te ríes es para reírte con madre. Estoy esperando el mensaje de la mamá de madre. Se asumamos. ¿Cómo la tienes registrada, güey? ¿Eh? En WhatsApp. ¿Cómo la tienes registrada? Una vez te marcó para abrirte la puerta y le dije, márcale a Cristian, dile que ya la está. Mi sugar. Sugar 3. No te creas, Ana. No, yo quiero mucho a tu mamá, es muy linda, güey. Sí, no, sí se ve, güey. Sí, güey, es muy buena tu mamá. Muy buena gente la señora. ¿Por qué te estás agarrando el fierro? Suegrita, dice suegrita. ¿Suegrita quién? Beso, dice Martín Rodríguez. No, no puedo, carnal, no me pega. ¿Qué no, güey? No puedo, güey. ¿A qué no, madre? No. Aparte, desde que lo conozco, güey, siempre me ha tenido miedo, siempre. Le digo, ay, ni quien te pele, Cristian. Oye, es que están bien cabrón los piojos en estos años, güey. Al chile también, compadre. Mira, está oliendo la discada que hizo ayer. Huélele. Nada más huélele, güey. De aquí, perrito. ¿Huele feo? ¡Ya párate, la magazo! Oye, huele a lote esta mamada. Huele a lote. Huele a Mercado Juárez, y lo... Me huele bien el cabello. Huele a Penny Riel. Ay, güey, nunca te quedaste serio. O sea, hasta lo
está nervioso, güey. Pues claro, no, no puedo hacer eso. Resalta la culibilidad. No puedo. No puedes oler un cabello. No puedes oler un cabello nada más. A ver, huéleselo tú a Morocco. Mira, huéleme. ¿A qué le huele? ¿A qué le huele el cabello Morocco? Huéleselo, Morocco. Huéleselo, Morocco. Huele a... A microbús. No. Oye, yo quiero saber una cosa. A ver. Arrastro. Pero arrástrala, a ver. Huele, huele a vulcanizadora. ¿Por qué te invitan los jugadores a ti ahí a su casa? Porque son amigos, güey. ¿Y cómo los conociste? O sea, ¿tú eres tigre? Sí. ¿Sí? Parezco marrano, pues soy tigre. No, sí soy tigre, güey. ¿Esa rutina de regalito? No, sí, soy tigre. De hecho, le mando... ¿Le quieres que le marque a un compañero? ¿A quién quieres que le hable? ¿A quién? ¿Cuál te cae? ¿Cuál? Yo no los conozco. ¿Cuál? ¿No? ¿A quién le vas tú? Yo soy tigre, pero no los conozco. Bueno, lo siento. Oye, ¿no te dicen qué onda con las morras? Nunca me han preguntado por ti. No, ni quiero. Ah, va. ¿Qué? Es un cotorreo. ¿Qué pido? No, te estoy platicando yo también, cotorreando. O sea, nunca me han preguntado por ti. Pero dime, nunca me han dicho que ¿quieres que te diga? Ay, no, güey, no te preguntan por mí. Ay, que me vale, a mí me vale madre si te preguntan por mí o no. Yo sé que... Es que esta madre le anda con puro Barcelona para arriba, güey. O sea, eso sí. Sí, güey, o sea, los Tigres es acá. Puro Mbappé. No, ahorita andamos tranquilas, andamos bien. Un jugador que ya no está aquí en... No, fíjate, a mí no me gusta el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, yo no sé nada, yo no los conozco. Pero digo, sin decir nombres, sí ha habido futbolistas que te han tirado. Mira, pedo, de hecho, ¿no? Hasta juego fútbol sin con ellos. Sin decir nombres, sin decir ahí nombres. En el estadio. ¿Eh? Juego fútbol con ellos ahí en el estadio. Mira, te voy a enseñar el video. Bueno. Mira, yo sé que mueres de la envidia. Mira. Ay, papaya, mira. Fútbol. ¿En el estadio? Dice, ves, pero yo sí le pregunto por ti, mamacita, dice. Ah, la madre. Ah, sí, güey. ¿Has salido con un jugador, la neta, güey? Yo sé que no puedes decir el nombre, nomás dime. ¿Has salido con un jugador de fútbol? No. ¿Nunca? No, ni hablo, ni los conozco, nada. Pues es que la verdad es que yo no soy del ámbito futbolero, güey. No, sí, yo sé. Pero... Es que la Madeline está cabrona. Pero hay unos que son bien necios. No, fíjate ¿no que... ¿No te han deseado a ti? Sí me han mandado mensajes al Instagram, pero pues no, como yo sé cómo son, ni los no los topo, la verdad. No los abro los mensajes, pero siempre me salen ahí la palomita verificada. Así de que imagínate que entre los pinches comentarios, güey. Saludos a Combo. Dice, madre, me mandas un beso hasta Wisconsin. Mándale un beso, por favor, madre, hasta Wisconsin. Ah, beso, mi amor. Dice Paul Moya. Dice que me salude el Morocco. Saludos de Miami, Cris. Saludos. Saludos, bato. Paul. Saludos hasta Miami. Gracias a la banda por sus donaciones, bato. Les voy a estar mandando saludos. Besos, mi amor. Imagínate creo que un día, güey, te escribió Cristiano Ronaldo y lo despreciaste, madre. Se me hace que tienes novio. ¿Quién chingados es Cristiano Ronaldo? No sé quién es Cristiano Ronaldo, el bicho. Que dice, sí. Así, ¿no? Ajá, ese que tiene que ver. Mames, güey. Imagínate que te escribió, güey, un día tu Instagram. Pues, te dijo, Madeline, necesito quien me haga el aseo. Nah, no te creaba que diga, Madeline, Ay, traes buen cotorreo, Cristian, ¿eh? Anda con todo. Cotorreo mosqueado, güey. Está calando material nuevo. De tres. Su cotorreo. Estamos tallereando. Su cotorreo de tres pesos. Madeline, necesito. ¿Quién lave mis tachones? No te creas, güey. Imagínate, güey, que se te fue el bicho. Qué wey. Idiota eres. ¿Nunca andarías con un futbolista? No, acá, nunca anduve. No ¿Tienes me novio ahorita? ¿Tienes novio, güey? No te sé decir, novio? No puedo decirte nada. Pues su puta madre. No. ¿Tienes novio o no tienes novio? No. Lo niegas. Mira, sola no estoy. Eso sí te pasa. Vamos, cabrón. Es que nadie estamos solos. O sea, ¿es tu novio o no? ¿Lo amas, sí o no? O sea, no es justo que nomás le quites dinero. Cállate, hocico. Tiene que haber un sentimiento de por medio. No hay nada. Aquí no hay nada. O sea, nada. Esa bolsa Luis Huichón que traes, güey, o sea, no mames, es cara. Es clon. Entonces, no creo. Entonces, mínimo merece que le digas sí, te Mira, quiero o algo. Por ojo, que me mandes un beso. Dice, saludos a Isel. ¿Cómo? ¿Qué dice, compadre? Madeline, dile a Morocco que me mande un beso. Dice, ordénate tú. ¿Sabes qué? Yo pensé que decía Isteleón, pero no es el Iste, ¿verdad? Beso. Isteleón. Mándale un beso, Madeline. A Isteleón y al IMSS y al Seguro Popular y todo. Me está diciendo, dile a Morocco que me mande un beso.
Por eso, Itze. Dile Morocco. León. Mira. Besos. Morocco. No, que ella me diga a mí. Wey. Ah, no mames, pinche Morocco. ¿Estás viendo animal? No, el Morocco la trae. Dale, Morocco. No manches, a ver. Ándale. A ver qué dice. A ver, déjame ver, a ver. Ándale, por todas las estupideces que estás diciendo, ¿ves? ¿Todo bien, mijita? No mames. ¿Cómo está tu papá? Qué idiota. Vas a ver, le voy a decir. Voy a decir a mi mamá. No le vayas a mandar, animal, ¿eh? ¿Cómo está, señora? ¿No se escuchó? Idiota, sí se escuchó, porque lo voy a eliminar. Va a estar ahí con su... Novio, idiota. Venga, Nangangló, tienes la voz de pito, güey. O sea, dijeras, todavía la tuvieras bonita de la chingada. ¿Cómo está, señora? Le traemos la tierra con las manos. Traigo la escobita para niña, el trapeadorcito. Directamente de Carita Jiménez, Nuevo León. Márcale, no le va a marcar, mi mamá. Ándale. Es una señora decente. Márcale. No, ¿para qué? Mi mamá no te quiere, güey. Mi mamá no le caes. Madre santa. Eso es lo que tú crees. Yo soy el que te pasa por las noches. Oye, ¿sabes que una vez yo entré a la casa de Madeline así, güey? Me abrió la señora, güey. Una señora, que anda ahí con Madeline para todos lados, ¿va? Abre la señora y luego estaba la mamá de Madeline así barriendo. Cruzamos miradas. Y luego pasamos, güey. Y luego volvió y luego decía la señora, ¿quieren cenar? Decía la señora. Cenar era comer. ¿Quieren comer? Y yo, por favor, Madeline, ponte a guisar. Ya, y la pinche Madeline fue, se echó unos huevos ahí a la barbilla. Eres un inútil. Huevos al lomo. Estrellados en el pecho. Estaba guisando la Madeline. Y luego me dice, ¿todo bien, señor Cristian? Mientras cruzábamos miradas. ¿Todo bien, señora? Es un idiota, güey. O sea, ¿cómo se pone con una señora? Es una señora de respeto a mi mamá, güey. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Como 50 y pelos, güey. Es cierto, tiene como 38, güey. No es cierto. O sea... Tu madre tiene 19, ¿verdad? No manches. ¿Por qué no agarra el micrófono, la madre? Ah. Es que no me gusta agarrar el micrófono. Me gusta que se lo pongan. Me gusta que me lo pongan. Oye, pero no, ese es mamón, güey. O sea, ¿sabes qué? Lo que quiere Cristian, que le traiga cosas de la tienda y que se lo apunten en el cartoncito de tu mamá. Chato, bate. Se mamó. De hecho, voy a la tienda, güey, y apunto en el cartoncito. Se lleva el cartoncito. Ahí está mi mamá. A ver. Bueno, márcale, ándale, márcale. Déjame hablo con ella, ándale, márcale, márcale. Márcale. Vamos a ver. Pero no le voy a decir a unir parejas. Trabajar, ¿eh? En buena onda. En buena onda, ¿eh? Se va a hacer la que no me conoce. ¿Qué onda, mamita? ¿Qué onda, mami? ¿Todo bien? Sí, aquí estoy con Cristian. Qué bueno. ¿Cómo está, señora? ¿Quién habla? Cristian Mesa, ya se olvidó de mí. Ah, no, claro que no. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, señora. ¿Cuándo me invita a su casa? Ay, cuando quieras. Nada más avísanos. Sí, muchas gracias. Ahí a ver si llevamos ahí unos huevos, unos huevitos y unos frijoles con chorizo o algunas tortillitas. Claro. Ya sabes, cuando quieras, nada más avísame con tiempo que esté madre, porque siempre anda de cabrona en la calle. Mamá, eso no iba. No, a mí no me invita, señora. ¿Quién es? Yo soy Morocco, no me he muerto, sigo vivo. Ay, Moroquito, se te estima mucho, Moroquito. Gracias, igual. De verdad ¿De qué se están riendo, cabrones? ¿Están riendo de mí, no, verdad? No, Cristian, que anda acá poniéndole morro a su hija. Estás en vivo y te voy a decir la verdad. Cristian está diciendo que le tiras el pedo. No dije que me tira el pedo. Dije que somos amigos en Instagram. ¿Verdad que somos amigos en Instagram?
¿Pero quién le tira el pedo? No, es cierto, no eches mentiras. ¿Quién? No dije eso. ¿Quién? Que tú le y tú lo sigues en Instagram y que le mandas mensajes en Instagram. ¿A quién? A Cristian. Ay, brincos diera. ¡Ándele! No, a brincos diera no, a mí. Ya quisieran. No, ¿verdad que somos amigos, señora? Sí, pero soy más amiga de Moroquito. Ya ves. Ah. Moroquito, yo le estimo mucho. Yo también le estimo mucho, señora, que siempre soy un caballero, son respetuoso. Sí, claro, claro que sí. De la edad. Estuvieron en la primaria juntos, oiga, con Morocco. No, yo iba 2 años ¿Mandé? Más adelante. Claro, claro, somos de la misma generación, sí. Y lo saben. Así es. Y lo saben. Bueno, ahí pronto voy a ir a probar los frijoles, señora. Muchas gracias. Ay, cuando gusten. Les mando un fuerte abrazo y felicidades. Y bueno, aquí andamos, lo que se ofrezca. Gracias, Dios la bendiga mucho, señora. Un abrazo. Bye. Vale. Hombre, ya la traigo. Ya ves. No te quiero ver en mi casa ahí tragando huevos con frijoles. Una llamada más, güey. Oh, dos visitas a comer. Saludos a Orlando Valadez. Saludos para la gente de... Ay, güey. Ahí está. ¿Quién de La Piedad, Michoacán. Orlando Valadez, saludos para Morocco, Cristian y la mami de Madeline. Gracias, compadre. O sea, Madeline no, nada más para su mamá. Güey, imagínate que la Madeline, güey, así, güey, de que bien mosqueada y la mamá bien viral. Güey, ganando chingo en reproducción. Hagamos viral a la mamá de Madeline. Vamos a hacer viral a tu mamá, güey. Como la nueva que es DJ acá, la que sale. Ah, la señora católica. La católica, ¿verdad? Tu mamá es chida, güey, es bien chévere, güey. Mi mamá es bien chida, la verdad, güey. ¿Por qué saliste tan márgara tú, güey? ¿Tú crees que soy márgara? Más o menos. No, soy muy así, muy antisocial, soy muy emo, güey. Pero aquí en el cotorreo sí, la cotorreo, pero allá afuera sí soy otra y tú lo sabes. ¿O no? Me caes mejor allá afuera. ¿Sí? Sí, cuando no hablas. Está toda madre, la neta, la convivimos muy bien y todo. Convivo mejor con tu mamá, pero sí convivimos muy bien. Ay, güey, cómo chingas, güey. No, es neta, o sea, yo la aprecio mucho a la señora. La doña ya, ya te vi llevando serenata, güey. Ya se enamoró. Ya, está enamorado. No, le tengo mucho respeto, pero la señora es muy linda. Sí, cuando fuiste te trató muy bien y todo. Muchas gracias. Entonces espero volver un día que me vuelvas a invitar y que el perro que está ahí abajo ya... Es un perro bravo, güey. Tiene un perro bravo ahí. Es una labradora. Ah, esos son... Ah, fue un amor. Es una perrita. Sí, esos son... Luis Vázquez, dice Moro, con un saludo desde Houston. Saludos. Austin, perdón, desde me mamé. Austin. Saludos a toda la raza de Austin. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Madeline? ¿Estás enojada, Madeline? No, estoy preocupada. Estoy preocupada porque no te quiero ver en mi casa, güey. ¿Por qué, güey? Pues no, no. Güey, ¿te acuerdas cuando tu mamá me dijo, ven a cambiar el clima? ¿Te acuerdas? No, sí, que según tú ibas a ir a arreglar el clima, no arreglas ni un pinche café, güey. Sí. Y quieres ir a arreglar el clima. Es para que tu mamá no tuviera calor. Arreglar lo de las llamadas, ¿verdad? Era para que no tuviera calor la señora. Iba a arreglar. Dice, Madeline, ¿cuándo vienes a California? No tengo visa de trabajo. De turistas, sí, invítenme. Pero, pues, sí, no pueden. ¿Sabes cuál es mi sueño? Mi sueño es ir a conocer Disney, entonces voy a esperar a que... Pinche sueño tan pedorro, güey. No, pues yo... Nunca he nacido a Disney, güey. Nunca he ido a Disney. Vende esa pinche bolsa cagada, güey, y vas a Disney y regresas. No, no es por el dinero. Entonces, es porque, o sea, yo no sé ni qué pedo, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Dónde pues compro? Nada, pues nomás ve, güey, ahí. No, fórmate miedo, todo el día. ¿Tú has ido a Disney, güey? ¿Eh? ¿Tú has ido a Disney? Ya, güey. Neta. No, mame, wey, a... Ay, ¿tú crees que este va a ir a Disney? Güey, ¿tú me crees que yo ni fui ni a Plaza Sésamo? Yo fui ahí, me confundí con el jorobado. Yo ahí en Disney. Dice David Conde, dice, mándame... ¿Qué dice? Madre. Es buena onda. Es que va corriendo. Un así. Saludo. Y aparte... Yo ya, y hay raza chico, que te está invitando a Disney. ¿A poco? Sí. Bueno, llámame. Hey, si grabamos un video en YouTube, a la línea caliente. Y la llevamos a Disney, güey. Vamos a grabar contenido. Sí, sí. Pero contenido chido. Pero, la visita de Madeline a Disney. Que sea verdad, perro. No me vayas a dejar ahí nada más trunca. Mira, vamos a grabar contenido. Mira, si consigues... Yo no voy a ir a consentir. Si consigues una agencia que me lleve y puedes grabar, jalo. Ahí tengo la Nissan. No sé si esa te... Ay, puede... No, esa no es la... Jodocho. Jodocho. Yo no viajo en carretera. Yo puro avión. Puro jet privado. Hay que hacer... Hay que conseguir las donaciones para que vayan, Madeline. Compare, hagan una buena obra, Madeline y su mamá. Sí, es, o sea, más, vamos y llevamos a tu mamá. Mi mamá no puede ir. Mi mamá se tiene que quedar aquí a cuidar a la bendición. Yo sí jalo, yo sí voy. Ah, bueno. Mira cómo deja la bendición con mamá. Pero nada más para grabar.
menso, nunca lo he dejado y no empieces a tirarme hate, porque nunca lo he dejado. Dice, el moroco huele a PM. Ah, eso huele bien, a dinero, güey. No, hombre, pero el que despacha puñetas. ¿Cómo? ¿Hay alguien que despacha puñetas? Disney te pita. Mira, haz de cuenta que tú ves la imagen así. Este es el que despacha. Esta es la de la ventanilla cuando, cuando vas a facturar. Y el jefe, pane, mira, la así línea. Así, mamón, güey. Perfil. Tú eres el que llega. Tenemos el membrillo donde tenemos los garapiñados. Siempre están los de los burritos, va. Ahí sí, Cristo vive. ¿Qué vas a llevarme un burrito en la gasolinera? Este vato me sale en todos lados. ¿Te has comido un burrito? Sí, la neta, sí, güey. Sí, ahí en tu casa. Ah, esta, mira, fíjate, la poesía. Osvaldo Padilla. Que Maddie no vaya a Disney, porque ahí la van a dejar. Es toda una princesa. Ay, hermoso. Te mando un beso, mi amor. ¡Mua! ¿De qué te ríes? Siempre que mando saludos, se ríe. Manda otro beso. Como que no le gusta que mande beso. Mi amor, te mando un beso, corazón. ¡Mua! ¿Qué hizo ese vato para merecer eso, güey? ¿Qué hizo el vato? Dime. Pues nada, él me está escribiendo cosas muy bonitas. Mira, saludos ahí a... ¿Quién es este compadre? Gerardo Medina. Madden, yo te pago Disney, depa, coche y guardería. Si buscas sugar, saludos desde Houston. Pinche compadre, cómprate un pinche celular bueno para que pongas ahí una buena foto, mi compadre. Ahí está. Gracias por tu donación, padre. Dios te bendiga. Ya van a salir muchas invitaciones. No, man, imagínate la Disney ahí con su... ¿Cómo agradecerías así a la raza que hiciera las donaciones? No, van a ver que un día me van a ver por aquellos lados. Cuando subo una foto, van a ver. Imagínate la... ¡Se logró! Sí, lograda. Imagínate la Madeline con su algodón de azúcar, güey. Ahí en Disney, así va, así con su algodón de azúcar, come y come, güey. Una, ¿cómo se llama? Pues una manzana caramelada, güey. Es un sueño que yo tengo y lo voy a cumplir, como muchos sueños que he cumplido. ¿Cómo cuál? Ay, pues quería moverme en otra camioneta, cambié de camioneta. Este es un sueño que yo quería, lo hice y varias cosas más que no te puedo decir. ¿Ya no traes la de redilas que traías? No. Eso es más para llevar a la raza de los shows. Sí. Ya cambié, ya esa ya no la traigo, Cristian. Hay una de redilas, pasaba un top y las escuchabas. Qué idiota. Animal. Traía tapas de Tecate ahí arriba. Ya ves, dice, llévala, Cristian, ya ves, ándale. Y ¿quieres que te grabar. Lleve, Madeline? Pues sí, güey, de perdido cortar una flor de tu jardín, vengo acá de gratis y todo el pedo, ni un agua me invita, güey, esta la traje yo de mi casa. Sí. De perdido. Dice, madre, yo te llevo, ¿qué? A la feria de Chapultepec, dice José Uribe, bravo. Mira, una agencia puede salir en corto. Claro. Una agencia. Cristian se lleva todo. Es buena publicidad. Cristian se lleva toda su raza y yo nada más voy en guapa y ya, güey. A mí me graba, así que... Viendo todo el cotorreo. Te grabo en la montaña rusa, güey. Sí, estaría sí, bien te, padre. Te grabo ahí en el Space Shot, güey. Así el que... ¿En el qué? ¿No tienes Space Shot? ¿Es de Plaza Esa Mamada? San Luis, llévate tu gente. El Space Shot, güey. Space Shot. El Splash Mountain. Ese. O sea, yo nada más he ido a los juegos de Churubusco y Ruiz Cortines. No, 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 pedo. Que me moje. En el tronco, quiere ir en el tronco y que la moje. No, pinche Cristian, ¿cómo tira hate a madre? Ya ves, todo el mundo ve que me tira hate. ¿Creen que me lleve? ¿Ustedes creen que me lleve? Güey, ese tatuaje, ¿qué mamada es esa? Ah, ¿ves? Mira. ¿Ves? A ver, ¿qué es? Trae una cucaracha aplastada ahí, güey. No sé qué es. Esa, güey. Es una Minnie Mouse. Ah, sí, cierto. Te lo hicieron en el penal, güey. No mames. Eso es una quemada o algo, se quemó. Va a estar viendo la transmisión. ¿Cómo vuelvo a decir con estás el... perdiendo puntos con su mamá, güey. No hay pedo con la jefa de Anambe La Roca. Yo la tengo bien atendida, tú tranquilo. Recién controlada. Dice, no te lleva. ¿Ya ves, Cristian? Yo te llevo, Madeline. ¿A dónde quieres ¿Tú ir? ¿Tú tienes a alguien que tenga agencia? ¿Eh? O sea, ¿tienes a alguien que tenga agencia, güey? Así me gusta que sean en corto todo. En greña. Sí, en corto. Pon atención. A ver, ¿qué pedo? ¿Sí se arma o no? Sí, bueno, ya está. ¿Cuándo? La otra semana, arregla tus maletas. Vámonos. Hierro. Ándale, luego. Para dos pinches truzas, qué sé yo. Pon atención, Madeline, por favor, chingado. ¿Cómo? Güey, son las 12 de la noche, o sea. No hay pedo. Ya. Allá es más temprano porque vamos a hablar allá rumbo a Los Ángeles, entonces allá es. Es más temprano. Estaba humeando el tizón. Orlando, saludos desde qué? ¿Barranquilla? No
de Barranquilla, Colombia. Barranquilla, cómo no. Muchas gracias, reservas. Pues bueno, Orlando. Tu oportunidad de ir a Disney, no me contestan. Jim Tis para trompeta. Saludos, carnal. Dice Cristian, hazle la llave del santo a Madeline. ¿Te sabes la llave del santo, güey? ¿No te sabes la llave del santo, güey? Proceda, caballero. Nunca te han hecho la llave del santo, güey. ¿Cuál es la llave del santo? Nunca te... ¿Qué dice el público? Proceda, es caballero. Es una llave muy, muy buena, muy bonita. No traigo shorts. No, 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 no te voy a levantar. Pero es una llave del santo. Proceda, caballero. Pues, yo creo que estoy arriesgando aquí un poco porque... Mi columna, o sea, estoy arreglando yo acá mi columna, güey, porque es un levantamiento muy... Y ay, la neta, yo... No me puedes tocar. Yo soy débil, güey. Le hacemos la llave del santo, güey. Saludos a José Uribe Bravo. Compadre, saludos. No me contestaron. A ver, la llave del santo. Proceda, caballero. No, no. ¿Puedes hacérsela tú, Morocco? La llave del santo, güey. No, yo no puedo, carnal. Pásenme mi Instagram. Te lo pido. Madre con doble A y ley. Está explicando todo lo que huele su casa, güey. Porque está poniendo puras mamadas que ni la rebanan. Pinches ojetes quieren que le haga la llave del santo, güey. Y luego me van a... Me van proceda, a caballero. No puedo, compadre. Proceda. No puedo, compadre. No proceda, puedo. Caballero. Ya déjense cosas. No, el caballero es el que se la sabe, yo no. ¿Cuál es? La llave del santo. Mira, todos proceda. Proceda, la llave del caballero. Santo, güey. ¿Puedes hacerse la tumbroco, por favor? ¿Puedes no, tirar proceda, caballero. Mira, saludos a José Uribe Bravo. Saludos, mira, compadre. Imagínate que su mamá. Ándale. No. Ya ves, te lo pide a gritos. No sé cuál sea. La llave del santo. ¿A poco no conoces la llave del santo? No. Proceda, caballero. No puedo, Morocco. Proceda, no puedo. Caballero. No puedo hacerle, güey. ¿Por qué no puede? Proceda, caballero. Pinches ojetes que ponen. ¿Qué pedo, compadre? Ya nos vamos a la chingada. Ah, chegula. Vamos a la chingada, compadre, la neta, porque ya es muy tarde y luego... Fue un gusto estar con ustedes. Esperen el video donde me va a llevar Cristian a Los Ángeles. ¿Qué es eso? Pásame la copa, compadre. La madre. Antes de despedirme, mira nomás, quería presumir, compadre. Me la Escuela Secundaria Federal Mártires del Cotorreo. El conserje, este reconocimiento al conserje Cristian por 35 años de estar limpiando baños zurrados. Mira, compadre. El millón, güey. Yo pones voy en 600, güey. ¿Sabes qué? Entro en el top ya de Monterrey, de los que tienen el millón, y estoy muy contento, muy agradecido. Gracias a todos los que hacen y a los que donan más. Bien interesado. No, muchas gracias, porque la neta me lo merezco. Sí, la verdad, te lo mereces. O sea, te lo mereces. Pero proceda, placa, caballero. Esta placa es gracias a mí, gracias a mi esfuerzo. Y a mi esfuerzo. Pinche voz de regalito, güey. Siga tu coño. Venga, a mi esfuerzo. Yes. Todo esto gracias a los vasos locos. Cristian Cena Salmón. Presento mi placa del millón. Muchas gracias a todos los que se suscriban. Suscríbanse al canal. Ya vamos por el 1,500,000. Gracias a todos. Es el millón en YouTube. Es el millón en YouTube, o sea, en Instagram y en pero, TikTok. Y eso no vale, pare. Hola. A ver. Bueno, vale, es que eso, pinche ruca. Ándale, el millón. Sí. Muchas gracias a todos por el millón. Gracias a todos por el millón. Ahí está, el millón, mira. Tú tienes uno así. No, yo no ocupo YouTube. Es que es el que es el mejor, güey. El millón lo tiene en la qué cuenta, qué bueno, wey. Que te vaya bien. El millón lo bien. Tiene en su cuenta. Es la que está con madre, güey. No, no te creas. No, qué bueno. Muchas gracias. Te quiero mucho, amigo. Ya sabes que los mejores deseos. Feliz Navidad. Y que Dios te siga bendiciendo, gracias, ¿eh? Gracias, sí. Yo también te deseo a ti que te vaya bien. Sí, ¿por qué hiciste pausa? Yo también te deseo a ti. Güey, es que aquí tiene un espejo, güey, y veo, güey. Dilo, güey, dile por qué. ¿Eh? ¿Por qué dijiste? No, te deseo espejo. A ti, yo también te deseo también, a ti. Yo también a Madeline, va, que siempre le vaya mal, que... Pero deja la placa y proceda, caballero. Muchas gracias a todos. Gracias por su esfuerzo. ¡Bravo! ¡Bravo, Cristian, bravo!
Ahora mira, vamos a entonar el himno. Mírala, mírala, por favor. Ya, en dorada. Está viendo a ella, chinga, madre, se está viendo a ella. Ah, muchas gracias a toda la banda que está ahí al pendiente. Ya estoy a nada de ser rico e irme a vivir a San Pedro y no juntarme con la chusma. Entonces, gracias a todos. Nada, vamos a perder. Madre, muchas gracias, güey. No, a ti, hermano. Gracias, que te quiero mucho, güey. Pinche compadre Morocco. Compadre. Vámonos. Felicidades, compadre. Gracias, carnal. No, muchas gracias a todos por el apoyo, Dios los bendiga. Y mañana se sube anexo nuevo, pare. Mañana ya por fin. Con tips para trompeta. Felicidades por tu placa, pero proceda, caballero. Gracias, compadre. Gracias a todos. Mañana se sube anexo y seguimos con la segunda temporada del anexo. Porque usted lo pidió, compadre, que le gusta que ande arriesgando mi vida. Segunda temporada y en la segunda vas a ser Lir tú, Madeline. Vas a ir a ayudarme a un anexo. Claro que sí. Ahí vamos a estar. Ya está, madre. Pero, con la llave del Santa, ¿sí o no? Pero no, si no, me no. Llevas a Disney. Yo te llevo, mira, chinga madre, es neta, güey. Ya estaba marcando ahí para que me den el pinche paquete. Póngale gorro todos, lleva a la Madeline al Disney. Si no, no me contesta, se va a hacer loco. Ahí está, voy a dejar ahí marcando, ojalá ahí me contesten, güey, y sacamos contenido. Lilian Oregel dice, proceda. ¿Quieres que te haga la llave del Santo, güey? Mi amor. Hazle la llave, proceda, caballero. ¿Quieres que te haga el llave del Santo, güey? No sé cuál es. ¿Cuál es? Puta madre, güey, es que es muy peligroso. Ya, dale, güey. No, pues ya vamos a despedir. Al final de cuentas, ¿qué puede pasar? ¿Qué? Viendo cómo aplicarte la llave. Ay, no, ya. Yo un tip para trompetas, proceda, caballero. Proceda, no. Caballero. Ya me tengo que ir, padre. No, así que se vaya. No, ya me tengo que ir. No, ya, perdiste tu oportunidad. No quieres, no sé cuál sea, no me explicas, no nada, ya me voy. Vámonos a la chingada entonces ya. Adiós. Vámonos. No procedió. Ya vámonos.